Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos ya continuando con nuestra segunda sesión de este interesante curso sobre el juego de pelota en Mesoamérica. Sean todos bienvenidos, muchas gracias. Aquí sus saludos en el chat, ¿no? A Gina, Raúl García, Rodrigo Vega dice presente, Edwin, buenas noches, igual Tristán. Luis Caúm, buenas noches también, Emilio Diego, José Jesús, Rolando, bien, bien. Gracias por iniciar con, con ese entusiasmo de, de saludarnos y de comenzar pues con esta sesión de este curso que iniciamos ayer y que nos ha permitido pues a ir entrando en materia con este juego de pelota, ¿no? Ayer hablábamos del norte y ahora nos vamos a, a una parte, bueno, excepcional. Porque aquí sí hay mucho, mucho de qué hablar, que es el juego de pelota mixteca. Y para ello nos acompaña el maestro Leobardo Daniel Pacheco Arias. Él ya ha estado en otros eh, cursos de arqueología MX. Algunos de ustedes pues también ya han estado en varios, varios de los cursos que se han preparado. Es pues, con mucho eh, cariño, con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo para todos ustedes. Así que bueno, pues vamos a comenzar leyendo, voy a comenzar leyendo una síntesis curricular, porque créanme que el currículum es muy muy extenso, el maestro eh, Pacheco Arias, pero nos ha hecho favor de enviarnos una síntesis para conocer acerca de él, o recordar acerca de él todos los trabajos que que ha hecho, y bueno, pues él es originario de la ciudad de Oaxaca, de Juárez. Así que, pues, increíble, padrísimo tener, es un ponente de este eh, lugar y que nos va a hablar, pues, de tradiciones de, de su región. Él es licenciado en arqueología por la Universidad de las Américas de Puebla, la ULA, y actualmente cursa la maestría en conservación de bienes inmuebles en la Universidad Regional del Sureste, la URCE en Oaxaca. Del 2012 al 2017 colaboró en el proyecto arqueológico Conjunto Monumental de Atsompa, que dirige la doctora Nelly Robles, investigadora del Centro INA, Oaxaca. Desde el 2018 es responsable del Corredor Arqueológico del Valle de Tlacolula, Coatlao, el programa operativo del Centro INA, Oaxaca para la investigación. Protección, conservación y difusión de las zonas arqueológicas abiertas al público del Valle de Tlacolula, Mitla, Yagul, Lambitieco y Dainzú. Así como gestor del sitio Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla en los valles centrales de Oaxaca, inscrito en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO desde el primero de agosto de 2010. Ha coordinado proyectos de conservación y gestión comunitaria en Teotitlán del Valle, San Mateo Macuilxochitl, La Colula de Matamoros, Unión Zapata y San Pablo Villa de Nica. Ha publicado artículos en revistas como Arqueología Segunda Época del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Arqueología Mexicana que todos conocemos de Editorial Raíces, Padernos del Sur del de, eh, CIESAS, Oaxaca perdón, Eina, y Mexicón de Alemania, y ha impartido diversas conferencias sobre la arqueología del Valle de Oaxaca, especialmente de las vasijas efigie, la cerámica, la escritura e iconografía zapoteca, y sobre el juego de pelota mesoamericano y la pelota mixteca, que son el tema de investigación que el día de hoy comparte con nosotros. Así que bueno, pues eh, sin mayor eh, preámbulo, le damos la más, más cordial bienvenida al maestro Leobardo Daniel Pacheco Arias. Y les recuerdo también, bueno, antes de, de dejarle todo el uso de la voz, pues que estamos en, en confianza de, de preguntar de cualquier duda. Por favor, si siente que de repente... Como que a lo mejor no quiero interrumpir o algo así. Bueno, está el chat, yo estoy al, al el chat en todo momento. Dejamos ahí la pregunta. Eh, al final también de la sesión, eh, el maestro dará un espacio para resolver dudas o abrir micrófono cuando pues, esto pueda ser posible o levantar mano. En fin, eh, ya, ya saben que todos, todos los ponentes que participamos en estos cursos, pues tenemos esa apertura que como siempre les digo, ¿no? de compartir ese conocimiento con todos ustedes, de una manera en la cual todos los que pues, estamos involucrados ¿no? en esta actividad tan linda que es el turismo, de manera tal que podamos nosotros también transmitirlo a otras personas. Entonces, este, este tema sin duda ha despertado muchísimo interés y juegos de pelota tenemos en muchísimas zonas arqueológicas del país. Así que pues vamos a aprender el día de hoy mucho acerca del juego de pelota eh, mixteca. Y pues verdaderamente gracias, doctor, eh, perdón, maestro eh, Pacheco Arias por estar esta tarde, tarde noche con, eh, con nosotros. Ah, una última cosa, perdón, que platicaba yo con el maestro Pacheco. Eh, él me preguntaba que desde dónde se conectan o de dónde son ustedes o dónde radican o dónde trabajan. Y bueno, pues le di algunos pormenores eh, que el día de ayer me hicieron saber, pero sería interesante si podemos iniciar con ello. En el chat nos dicen, por favor, en dónde trabajan, en dónde viven, de dónde son, para que él pueda tener esos referentes eh, también. Pues se los vamos a agradecer muchísimo. Muchísimas gracias. Pues eh, adelante, maestro. Gracias, Lomar. gracias, arqueóloga. Muy buenas tardes, noches a todos. Este Me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes. Eh, agradezco la invitación, desde luego a arqueólogo Hugo, a arqueólogo Ivonne, que nos está haciendo la presentación de esta eh, sesión, y como bien comentaban, pues ya había tenido oportunidad de, de dar este tema como parte de, 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 de un anterior eh, ciclo, pero entiendo que también hay todavía este y eso me da mucho gusto, pues mucho interés en estos temas, mucho interés en cuanto al juego de pelota y específicamente eh, pues lo que yo les voy a hablar es en la región de Oaxaca que pues como mencionaron en un principio es mi lugar de de origen y tengo pues ese esa conexión especial por ser originario de la ciudad de Oaxaca y que pues, por otro lado que también ya llevo más de 11, casi 12 años eh, trabajando profesionalmente en esta área. ¿no? Entonces los saludo con mucho gusto eh, ahora en este momento desde la ciudad de, de Oaxaca y pues precisamente es el área donde voy a enfocar este, esta presentación, hablarles un poquito, voy a compartirles una presentación que que he preparado para que todos lo vean, nada más me indican que todos la, la ven para que este, podamos avanzar. Pues bueno, pues que nada, de, también de agradecerles y como bien lo, lo mencionó la arqueóloga Ivón, eh, pues es para mí muy grato poder compartir con ustedes porque pues estoy eh, al frente como responsable de cuatro zonas arqueológicas abiertas al público bajo custodia del del INA, de, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que todos ustedes eh, ubican y conocen muy bien su misión, lo, todas las actividades y tareas que realiza. Y pues desde luego ese eh, contacto con eh, las zonas arqueológicas, pues me ha eh, hecho ver que los guías de turistas, pues son unos aliados muy importantes y muy valiosos para la conservación, para la difusión de precisamente el patrimonio arqueológico que hay en México y pues no se diga del patrimonio que tenemos aquí en Oaxaca, ¿no? Entonces yo lo que esperaría es que se lleven un poquito de la gran diversidad, porque hablar de Oaxaca pues es hablar de mucha diversidad cultural, hablar de mucha este, eh, ocupación humana desde tiempos arcaicos con una secuencia cultural muy completa y pues yo me gustaría esa parte no que se lleven un poquito eh, vamos a hablar después de manera general algunas investigaciones estudios para nada pretendo ser exhaustivo o hablar aquí agotar ahorita el tema del juego de pelota en Oaxaca voy a presentar varios datos que desde luego tampoco es para que este queden claros cualquier duda y pregunta como ya dijeron por favor este no se queden con alguna inquietud para eso precisamente este, pues estamos compartiendo, ¿no? Y me gustaría que fuera también un poco de retroalimentación esta parte, porque también, desde luego, hay datos, este, que se van eh, acumulando desde la propia academia, pero de repente también hay datos, eh, pues, muy importantes, muy interesantes, más que ustedes están en contacto con muchas partes eh, de México y fuera de México y que, pues, eso también a nosotros es muy valioso para poder eh, enriquecer nuestras interpretaciones, los estudios y toda la, la difusión que nosotros hacemos desde la academia. Pues sin más, entro en, el, en la materia y quiero introducir, hablarles un poquito este mapa. A mí me, me gusta mucho eh, mostrarlos. Eso es, viene de un catálogo del Ethnologue, que es una... Este, pues unas, eh, estándares internacionales que utilizan los lingüistas para entender pues la diversidad que tenemos en el mundo. En México tenemos la parte oficial, que es el INALI, donde hay el reconocimiento y un catálogo de toda la diversidad de, de lenguas, la diversidad cultural. Es un pequeño ejemplo, por así llamarlo, de esa diversidad que llamamos y que como mexicanos nos enorgullecemos bastante. Pero esto nada más nos da la idea, y para que reforcemos precisamente esto, pues es mostrarles o sea, en el mundo cómo está eh, la diversidad lingüística y vemos cómo México, pues estamos en punta de veras o a nivel mundial, uno de los cuatro centros o de los centros más eh, destacados en cuanto a diversidad lingüística, diversidad eh, cultural, y vean cómo la parte que, bueno, estos círculos representan como si resaltáramos precisamente esas regiones del mundo donde tenemos la mayor diversidad, pues que vamos a notar que el área, el altiplano central o justamente el área que conocemos como el núcleo mesoamericano, pues va a ser una de las regiones con la mayor diversidad pues a nivel mundial, no, no nada más a nivel del continente, digo, después estaría la región entre el sur de Colombia, Perú, eh, parte del, del Amazonas y otra región pues más pequeña, hacia la parte eh, poniente eh, de, de Estados Unidos. Y bueno, esto es, déjame ver porque ya no avanzó, para enfocar o hablar de lo que ustedes ya bien también este, eh, ubican, conocen, la región de Mesoamérica, esta área cultural lingüística, que desde luego yo ahorita voy a enfocarme en la región de Oaxaca. Dos Oaxacas puse en el título y esto lo quiero aclarar un poquito. Es una propuesta de un arqueólogo que ha trabajado ya, pues prácticamente toda su vida en el área de Oaxaca, que es el arqueólogo Marcus Winter, quien ha hecho una propuesta de definir ¿no? eh, dos grandes áreas o troncos. Eh, basado en estos troncos lingüísticos que tiene Oaxaca, que es principalmente la rama otomangue y la rama mijesoquiana. Dos Oaxacas no me refiero un poco para eh, quitar este discurso que hemos manejado por tantos años, que de, conocemos de Oaxaca únicamente el área mixteca y el área zapoteca. Y de pronto en las publicaciones, en los libros de texto, nos quedamos con la idea que Oaxaca es únicamente mixtecos y zapotecos, cuando en realidad hablar de la historia prehispánica de Oaxaca y la diversidad actual que tenemos, pues es hablar de muchas eh, eh, culturas, de varios eh, grupos etnolingüísticos, ¿no? Entonces, de ahí la propuesta de englobar dos Oaxacas, no como los dos grupos culturales más conocidos, que son los zapotecos y los mixtecos, sino más bien entender a Oaxaca, este mosaico cultural, por sus dos eh, troncos o familias lingüísticas, que son el otomangue, donde se engloban todas, es la gran mayoría de las eh, lenguas como chinanteco, izcateco, zapoteco, mixteco, etc. Y también la otra rama lingüística, que es el Mije Soque, ¿no? que compartimos con eh, los estados de Veracruz, Tabasco y parte de Chiapas. Eh, actualmente, hasta lo que va del 2023, eh, se tienen registrados nada más en el estado de Oaxaca alrededor de 5.160 sitios arqueológicos, imagínense, ¿no? Es uno de los estados que el mayor eh, número de sitios arqueológicos tiene registrado en este registro único eh, de la Dirección de Registro Público a nivel nacional. Y de esos 5.160 sitios, pues tenemos apenas eh, 11 zonas arqueológicas abiertas al público. Y de esas 11, pues son las cuatro las que este, eh, comprenden el Valle de Tracolula, que es donde actualmente eh, estoy elaborando y bueno un poquito para que ustedes ubiquen que yo les comentaba que Oaxaca conocemos eh, sobre todo de la región mixteca y la región del Valle de Oaxaca pues bueno yo quizá ahorita quiero enfocarme para así este eh, poderles eh, compartir un poco donde tenemos también una mayor cantidad de estudios de investigaciones eh, sobre todo los valles centrales de Oaxaca, que es en la parte central de es esta formación. Eh, ustedes saben que Oaxaca es un lugar eh, rodeado de, de, de montañas. Tenemos la unión precisamente de las dos eh, de sierras, la sierra madre occidental y oriental, y junto con el nudo mixteco, pues es una región altamente montañosa que ha derivado precisamente pues, en toda esta diversidad cultural que tiene Oaxaca y pues que de esa región, el centro más o menos del estado, pues tenemos la región de los valles centrales. No voy a tener un poco la línea del tiempo, solamente quiero, eh, como les decía, eh, que ustedes se queden, que los valles centrales de Oaxaca pues ha sido todo un laboratorio para antropólogos, arqueólogos. Eh, y demás eh, académicos, pues precisamente por eh, una ocupación eh, prehispánica bastante longeva, con todo un tema de resistencia, resiliencia hasta la época novohispana, y entender procesos de cambio y continuidad cultural, pues Oaxaca ha sido líder en ese aspecto, ¿no? De entender eh, cómo ha, eh, pues eh, de alguna manera el, se ha dado el desarrollo de... De la cultura humana en estas tierras, pues desde tiempos, imagínense la fase más antigua que tenemos, ¿no? De 12.000 años antes de Cristo, y que si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente hay una ocupación casi ininterrumpida a través de todas estas fases eh, arqueológicas, a través de todos los periodos, hasta la edad de los españoles y todavía hasta hoy en día, que podemos ligar ciertas eh, tradiciones, prácticas culturales desde época prehispánica y que se conserva hasta nuestros días. Claro, ejemplos son los calendarios mánticos o rituales en ciertas regiones de las sierras de Oaxaca, ¿no? entre otras eh, prácticas, pedimentos, etcétera. Y bueno, ya entrando al nuestro tema, un poco del juego de pelota en Mesoamérica, quiero darles el dato que para eh, el investigador Eric Taladoa, que es quien se ha dedicado eh, pues de lleno a estudiar eh, diversos ámbitos, no nada más desde el punto de vista arquitectónico, estilístico, eh, iconográfico, eh, sobre el juego de pelota, él ha documentado, ha hecho un, todo un catálogo, lleva un registro del cada año cuando se van explorando, registrando nuevas canchas, pues va actualizando precisamente sus, sus datos. Eh, la última cifra que nos dio el año pasado es que de las 2.572 canchas que se conocen eh, para el juego de pelota en la región Mesoamérica y parte eh, y norte y Oasis América, eh, 193 eh, se encuentran en Oaxaca. ¿Sí? Eh, es una, este catálogo que ha llevado el doctor Talabá pues, nos permite entender que hay una diversidad. En cuanto a arquitectura, en la parte formal, eh, orientaciones, desde luego, tamaños, eh, estilos, pero también él se ha dedicado, y yo les recomiendo mucho, ¿no? de, de entender también cuál es el común denominador de las canchas, de las prácticas que se tienen del juego de pelota. Entonces, entre las eh, coincidencias, pues es que. En todo Mesoamérica, el juego de pelota tuvo este carácter ritual y simbólico, ligado mucho a la religión, ligado a la, a la antigua ideología, y que fue un elemento sumamente eh, importante y conectado con algo que los investigadores, eh, bueno, algunos investigadores han denominado este santuario mesoamericano, ¿no? compuesto por el templo, la plaza ceremonial, eh, altar. Eh, el espacio eh, palaciego y desde luego el juego de pelota que forma parte precisamente del corazón o el núcleo de muchos sitios eh, arqueológicos. Hablar también del juego de pelota pues es eh, referirnos un poco al, a la manera en cómo esta práctica ritual eh, como parte de toda esta ideología, de toda la estando presente en muchas de las prácticas, eh, pues nada, no nada más rituales sino también eh, políticas lúdicas sociales en, en las antiguas sociedades mesoamericanas pues tuvo diferentes eh, funciones, diferentes eh, mecanismos, diferentes estrategias pues uno nos han señalado que los diversos estudios, que sirvió para crear alianzas y resolver, resolver conflictos sociopolíticos entre diferentes grupos culturales o señoríos. ¿no? Aquí está una lámina del Códice Colombino, donde vemos precisamente ¿no? a un señor Tolteca, cuatro jaguar, en un, uh, eh, jugando en, en una cancha de la pelota con un, este, el príncipe de Tilaltongo, ocho venado, garra de jaguar, y también otros usos para reforzar todo un sistema ideológico si ustedes han leído han escuchado del popol vuh ¿no? como eh, parte de todos estos mitos de, de origen que sirvieron de, de alguna forma para unificar eh, la eh, religión mesoamericana en, diversos, eh, en diversas culturas pues fue parte también este juego de pelota de recrear precisamente estos mitos y no quiero ahondar un poquito en esto porque entiendo que eh, este ciclo que ustedes están llevando pues van a eh, tomar o si no es que ya lo han estado abordando sobre estas eh, generalidades del juego de pelota, ¿no? más bien aquí me gustaría este, ir a un concepto muy importante, un concepto que vamos que va a ser nuestra base para comprender eh, no nada más la práctica sino también el hecho de eh, observar eh, la disposición de las canchas el, el hecho de observar el distinto eh, los implementos la, el arte eh, etcétera que están relacionadas precisamente con el juego de pelota y este concepto filosófico es la dualidad que es algo que seguramente también ustedes han escuchado han estado familiarizados entonces quiero retomar esta eh, frase que me parece bastante importante de María Teresa Uriarte, una destacada historiadora del arte y que ha estudiado también el juego de pelota, que nos dice que la armónica dualidad es el equilibrio que el humano busca y encuentra en la, en la naturaleza y todas sus manifestaciones, y que a final de cuentas es solo el reflejo de la dualidad misma de su interior, de la búsqueda del ser unificado, el absoluto último que unifica las fuerzas contrarias del yin y el yang ¿Sí? ella lo relaciona precisamente con este concepto oriental del yin y el yang y cómo es eh, parte ya de este de, del ser humano mismo pues la búsqueda o el reflejo de esta eh, dualidad pero también esta búsqueda de este ser unificado ¿no? Eso es un concepto eh, pues de alguna manera universalmente presente en eh, culturas no occidentalizadas o más, eh, digamos, eh, culturas originarias, ¿no? por así eh, llamar. Aquí nada no más les pongo un par de ejemplos, es un marcador relacionado con el juego de pelota en La Ventilla, en Teotihuacán. Donde precisamente se nos plasma este, esta representación ¿no? del encuentro o eh, la manera de representar este, este concepto para muchos investigadores eh, que coinciden en la dualidad eh, misma. ¿no? Un eh, historiador muy famoso también, Alfredo López Austin, fue un, fue un tema que abordó en muchos de sus estudios. Y en códices, por ejemplo, el glifo Olín, cómo nos representa precisamente, son estas eh, contrarios, pero a la vez complementarios. Y bueno, ha habido uh, diversas eh, discusiones de cómo este eh, concepto pues, se ha mantenido eh, en diversos ámbitos ¿no? de la ideología mesoamericana. ¿Cómo se representa también materialmente o arqueológicamente? Pues vemos desde el preclásico medio en la cultura tlatilco este tipo de, de wow. bueno, esta es una máscara, es una máscara pequeña, eh, exhibición en el Museo Nacional de Antropología, donde precisamente la mitad de un rostro humano está representado eh, mm -hmm. de manera, eh, pues mostrando de alguna manera la parte viva, eh, con la piel, con la lengua eh, de fuera. Eh, los labios, los ojos con los párpados, y en cambio en su lado opuesto, pero a la vez complementario, pues nos está mostrando la cavidad eh, ocular totalmente vacía, eh, las, eh, los dientes, ¿no? Por, mostrando justamente decir, las puras encías, y ya pues, pues eh, aparentemente sin la parte este, carnal o la piel. ¿no? Lo mismo en otra figurilla del. Eh, este ya es de Oaxaca y que nos muestra este mismo eh, concepto de dualidad. Y quise detenerme en esto porque es algo muy presente en el juego de pelota y que no nada más se nos presenta en este ámbito, sino que en muchas, eh, en las diversas prácticas eh, arquitectónicas, escultóricas, etcétera. ¿no? Si ustedes ven esta fachada de la tumba, por ejemplo, de la tumba número 6 de la zona arqueológica del ambitieco, pues es, es entender esta, este, este concepto ¿no? De, de, de dualidad, tampoco estoy diciendo que en todos eh, ámbitos o partes vamos a tratar de forzar eh, la búsqueda de este concepto, pero sí darnos una idea de cómo eh, en este caso estamos dar de una eh, Cuestión de, de género, ¿no? la presencia de los gobernantes como pareja, para poder compartido entre una, eh, un personaje más femenino y masculino, ¿no? en, como parte de una fachada de una tumba, en un grabado, por ejemplo, en piedra, que este que viene de sochi donde se muestra el Señor y la señora como parte de una misma escena enmarcados toda una deidad y haciendo toda una escena este, eh, ritual entonces es parte de esta dualidad que yo quería este, comentar o ahondar en esta parte que va a ser un concepto pues totalmente eh, muy eh, presente en la cosmovisión mesoamericana y como bien dice ¿no? que ambos se complementan y se necesitan para existir Lo mismo con los dioses, ¿no? Pasa algo similar. O sea, eso es, esta dualidad fue es un concepto que pues abarcó distintos eh, ambos. ¿no? Entonces, una deidad tiene su parte masculina, su parte femenina, eh, parte luminosa, parte oscura. Entonces, yo solo quiero que ustedes eh, se, se queden con esta parte, este concepto. Que cuando ustedes ven y entienden diversas representaciones o manifestaciones eh, en zonas arqueológicas, en museos, etc., que ustedes pueden identificar muy bien este concepto, ¿no? Incluso los dioses que mencionábamos hace un rato, como el dios uno venado y la, la diosa uno venado, como creadores del mundo eh, mixteco. Y cómo este concepto se nos traslada también al juego de pelota. ¿Sí? Nos decía este mismo historiador, Alfredo López Austin, que el juego de pelota es la síntesis de la alternancia de los opuestos. ¿no? Este concepto que estoy comentando, donde la imagen globalizante de la dinámica producida por el enfrentamiento entre las fuerzas contrarias del cosmos, esa dinámica que rige el flujo del tiempo, el correr de la historia y el cumplimiento de los procesos naturales. ¿no? Entonces, eh, pues es lo que vamos a, a ir abundando. Esta es una representación del juego de pelota en, en Yagul. Más adelante vamos a hablar de las partes que componen los juegos de pelota en Oaxaca. Pero es antes de, este, de entrar ya en la parte eh, oaxaqueña, pues quiero hacer lo que quiero comenzar ahora, es prácticamente ir viendo... ¿Qué evidencias hay de la práctica del juego de pelota en Oaxaca? Pues a través de esta secuencia, a través de esta línea del tiempo. Y vamos a comenzar desde el periodo arcaico, que va más o menos de 10.000 a 12.000 años antes de Cristo, después de la última glaciación, y eh, hasta 1600 antes de Cristo, que culmina el periodo arcaico, que esa fecha lo que nos marca es el inicio de la producción cerámica y desde luego también la, este, el establecimiento de eh, aldeas en el Valle de Oaxaca. Hay un dato, eh, ustedes sabrán que pues, la arqueología, entre más atrás vamos en el tiempo, pues menos eh, evidencias arqueológicas eh, se cuentan o desde luego también las interpretaciones o los datos que se van obteniendo, pues son más... Eh, nebulosos, son menos eh, claros en ese aspecto. Hay un sitio arqueológico que se llama Yeoshi, así es, una, es un vocablo zapoteco que traducido al español se llama Río de las Jícaras, y es un, uno de los sitios que excavó eh, parte de un proyecto de la, de, de la Universidad de Michigan que dirigió Ken Flannery que hace este grandioso descubrimiento de la cueva de Guilana Kids, en donde encuentran restos de, de plantas, entre ellas del maíz, la calabaza, pues que son fechamientos ya calibrados que, pues, por, al menos en el caso de la calabaza y el bule son los más antiguos que tenemos en el continente americano de domesticación y, pues, desde luego, de inicio de la eh, agricultura. Y como parte de estos sitios eh, uno de ellos, que es eh, este que les muestro en la imagen, es posiblemente un campamento de cazadores-recolectores de tiempos arcaicos, cerca de un arroyo, y que hacia el octavo milenio, o sea, ocho mil años antes de Cristo, eh, se, los datos eh, eh, permiten eh, identificar que en temporada de lluvias un grupo de 25 a 50 personas en cierto, eh, en este periodo, cuando es los recursos o las semillas abundantes, eh, el alimento está presente en el valle de Oaxaca, pues que cultivaron, eh, entre otras plantas, jícaros y calabazas, pero que también recolectaban otros como el mezquite y rompecapa. Pero este sitio, lo interesante, que es la imagen que les muestro aquí a color y que aquí viene un dibujo, pues es este pasillo, esta especie de de eh, franja, digamos, que está delimitada por esta hilera de, de piedras, de cantos eh, rodados, de piedra de, de río, donde eh, en el interior de este espacio, pues era un espacio sin artefactos, ¿no? sin, eh, eh, sin materiales culturales que a diferencia de la, los espacios eh, exteriores, pues estaba lleno de... Eh, eh, objetos de como estos que les muestro aquí en las imágenes, que ya son los primeros eh, evidencias de ornamentos eh, adheridos quizá a, a ropa, y que entonces este espacio que queda eh, interior o delimitado por esta franja de piedras, pues el mismo eh, arqueólogo que los exploró, tanto Ken Flannery como Frank Hall, pues han interpretado como eh, un espacio. Eh, dentro de estos campamentos, pues para realizar diversos eh, rituales, diversas competencias atléticas llamaron ellos o pisos de danza de cazadores recolectores, ¿no? En una analogía que hacen ellos con otros grupos eh, culturales, en este caso como de Estados eh, Unidos. Entonces queda la pregunta al aire, no estamos eh, afirmando, es ahí cabe la posibilidad de que podamos tener este tipo de, de evidencias ya bastante tempranas. Y hay que señalar que el juego de pelota, pues eh, precisamente es una de las prácticas pues, más antiguas de toda la humanidad, no nada más en Mesoamérica, sino a nivel eh, mundial. Digo, la creación de, de pelotas va desde el mismo eh, cuero de, eh, de animales, desde otros objetos, digo, en Mesoamérica se tuvo ese gran y valioso eh, invento o esa producción de, de Lule, que fue de, de, de verdad una, eh, pues un cambio trascendental, una revolución, por así llamarlo, ¿no? que hasta hoy en día pues, ha dado toda esta diversidad y, y riqueza que tenemos de los juegos de pelota de hoy en día. ¿no? Entonces, eh, pues no podemos asegurar pero sí queda esta este dato importante para dejar en mente que pues el hecho de que no tengamos como evidencias claras de una práctica del juego de pelota mesoamericano que vamos a ver ya hacia épocas posteriores pues no indica que no existiera la práctica de esta de, de un juego de pelota. pasamos así al periodo formativo en Oaxaca que va más o menos al, a partir de la producción de cerámica sea, el 350 eh, después de Cristo, eh, previo a la, al establecimiento ya o la, la, este, la consolidación de Monte Albán, precisamente ya como una etapa eh, totalmente urbana. Y de este periodo hay un hallazgo reciente a cargo del arqueólogo Jeff Plumster, un arqueólogo estadounidense que ha excavado ya por varios años un sitio arqueológico en la Mixteca Alta, de este lado aquí, colindante con el valle, los valles centrales de oaxaca. y este sitio es bien interesante porque eh, encontró precisamente eh, parte de esta interacción eh, de lo que se ha denominado este horizonte olmeca, que vemos eh, evidencias de este de, en sitios como San Lorenzo, Tenochtitlan, el Manatí, pero también fuera del, del corazón o de, este, de esta zona nuclear en la costa del Golfo, que hay sitios o que fue un estilo que se extendió, por eso le llamamos un horizonte eh, Olmeca, por diversos sitios en el altiplano central, en la cuenca de México, pero también en eh, sitios también eh, de la, del otro lado del del de istmo en el, la costa del Pacífico como en la región del Soconusco. El sitio de Tlatón o es un sitio eh, relativamente eh, pequeño, pero lo interesante de, de este sitio, además de toda esta interacción con eh, la presencia del horizonte Olmeca, pues ha sido el hallazgo de un juego de pelota y ver ¿no? como parte del área nuclear o en el centro del, del sitio arqueológico el hallazgo precisamente de eh, un juego de pelota. Bueno, en realidad son eh, dos juegos de pelota superpuestos, acuérdense de esta tradición eh, muy mesoamericana de reutilizar eh, el mismo espacio eh, para la construcción de eh, arquitectura, ¿no? dejando o eh, conservando muchas veces las etapas eh, anteriores. Entonces pues aquí vemos dos eh, etapas constructivas, dos momentos distintos en la construcción de este juego de pelota y que también son, desde luego, eh, fechamientos diferentes, pero no tan eh, distantes uno de otro y que hacen la, precisamente la, la diferencia o la comparación, no que guardan precisamente, eh, si entendemos otras canchas del mismo, de este mismo horizonte que tenemos, por ejemplo, en La Laguna, en Tlaxcala, que ha estudiado eh, David Carballo, eh, o otros como... Eh, en Paso de la Amada, en Chiapas, ¿no? que son, eh, ya empiezan a identificarse estos elementos que ustedes van a reconocer ya en este estilo ya más consolidado en el periodo clásico donde se reconocen, pues, desde luego el, el pasillo, el área de la cancha, con sus taludes, con eh, sus banquetas también, ¿no? Pero en este caso, la, la cancha, si vemos el dibujo aquí en corte de las canchas de Tlatongo, pues son de alguna manera eh, todavía eh, con acabados muy eh, rústicos, se dan cuenta aquí están, eh, al final les voy a mostrar aquí los dibujos. Estas son algunas imágenes precisamente de las eh, de la publicación eh, de hace de un par de años del de, de arqueólogo Jeff eh, Blomster, donde pues, pueden precisamente ubicar aquí partes de la, de la banqueta, como vienen la, las dos, los dos momentos constructivos de esta cancha para juego de pelota. Y desde luego las figurillas que también están relacionadas en este mismo espacio, ¿no? Son figurillas que, eh, que de alguna manera vamos a seguir eh, observando en tiempos posteriores con este implemento o esta faja a nivel de la cintura, que está muy este, eh, presente para otros sitios de la misma época, otros, otras figurillas encontradas en San José Mogote, esto ya es en los valles centrales, donde las figurillas precisamente con esta misma eh, cinturón o faja, y algunas incluso hasta sosteniendo lo que parecen ser eh, pelotas en las, en las manos. Un sitio eh, también en los valles centrales y que nos habla precisamente... Eh, sobre, el juego, sobre la práctica del juego de pelota en los inicios o en los primeros años de la fundación de Monte Albán, pues es el sitio arqueológico de Dainzú Macuilxochitl, es un sitio bastante extenso donde eh, tuvo su auge precisamente en la parte en el periodo formativo ya tardío, entre los 200 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Y donde las evidencias que vamos a tener, eh, bueno, la cancha que vemos aquí en la imagen es un poquito ya posterior, pero hay monumentos grabados precisamente de esta, de esta fase de apogeo de Dainzú que nos eh, representan precisamente jugadores de eh, pelota. Esta es una imagen panorámica del sitio, es un sitio adosado totalmente a un cerro, eh, pues que forma parte de todo un paisaje sagrado, de un paisaje ritual aquí vemos otro cerro también que hasta hoy en día sigue siendo un cerro sagrado ligado a prácticas y festividades zapotecas eh, actuales y el sitio arqueológico pues eh, precisamente eh, construido en la ladera de, de este cerro y vean cómo en la, una de estas terrazas importantes ligado con el templo principal y el asentamiento y el espacio eh, residencial para la, el grupo de élite pues está precisamente eh, la cancha para el juego de pelota este es el edificio principal es el que vimos aquí en la imagen en la parte más alta del, del sitio totalmente adosado al cerro donde en uno de en la fachada eh, el muro, en la fachada principal de este, de este edificio de este gran templo pues encontraron precisamente estos grabados, son alrededor de cuarenta y un grabados los que se tienen, no son más, pero si no me recuerdo son 60 grabados, pero en este caso en la fachada, vemos este, si eh, no me recuerdo son treinta, eh, por aquí van a cuenta 50 más o menos grabados, que están colocados sobre esta fachada, y en diversas posturas, ahorita les voy a enseñar algunas eh, imágenes, algunos eh, dibujos de estas representaciones, pero para tener una idea es formaban como una especie de eh, galería, una especie aquí de un programa, eh, pues, posiblemente narrativo, como lo ha llamado un epigrafista muy conocido en el área de Oaxaca, que es Javier Ursit, que ha hecho distintas, eh, distintos avances en el ámbito de la epigrafía y la iconografía zapoteca. Entonces es un eh, precisamente aquí hay eh, unos dibujos de Javier y les presento los dibujos porque muchas veces uno, cuando uno visita el sitio, pues las piedras ya están en un avanzado proceso de deterioro que no nos permite ver esta eh, claridad de las representaciones, es todo un eh, reto ahí el hecho de estar adosado al cerro, donde pues precisamente la humedad, las sales y otros, y distintos factores pues han hecho que... Eh, pues estos grabados este, sean eh, poco eh, visibles o comprensibles, ¿no? Por eso la, la importancia de aquí mostrar estos eh, dibujos, donde eh, pues nos muestra eh, de manera eh, pues más clara justamente las posiciones o las la diversidad de posiciones que tienen estos personajes. Eh, vean cómo. En el, el artista adecua a este eh, es monolito, porque son lápidas, son losas de piedra, eh, cómo hace esta composición con el cuerpo, las piernas bastante flexionadas, el brazo casi para lanzar eh, la pelota y el brazo, pues precisamente en, en posición eh, contraria. La, vean cómo el brazo está precisamente eh, sujetado con estas vendas con nudos y lo que usa como careta que es aquí en la, la cabeza pues es estas con eh, representaciones pareciera con re, una rejilla más o menos ustedes han visto los cascos del eh, fútbol americano ¿no? Eh, no sabemos exactamente con qué materiales elaboraron estas estos este este vestuario que usaban estos eh, jugadores de pelota pero tienen esta representación o una careta con orejas de jaguar como vamos a ver también en otros ejemplos ¿no? y como en su mano sostienen pues lo que parece ser una pelota una esfera ¿no? y en el cuello llevan esta representación de líquido de agua, posiblemente alguno lo ha interpretado como sangre, ¿no? indicándonos que son precisamente eh, pues, eh, jugadores eh, que fueron inmolados en el juego de pelota, con ese que la inmolación fue una práctica o el sacrificio, fue una, el sacrificio humano fue una práctica ligada precisamente como parte de este ciclo de vida y muerte que se daba dentro de la cancha del juego de pelota ¿no? y el resto de, de la indumentaria. En este caso, pues conservan una, guardan comparten cierta indumentaria, ¿no? Como el, los brazos vendados, la, el cinturón que se muestra en esta parte con forma de, de cuerda, y como en las rodilleras llevan también una especie de protección, ¿no? Bueno, este no, pero aquí dos sí llevan esta especie de protección con eh, conos o líneas que pues le permitieron posiblemente aquí, en este caso, pues amortiguar eh, las rodillas, ¿no? Otra cosa, no, no estamos seguros que esta variante de Dainzu, practicada de lo que nos hablan estos jugadores, sea la variante que hoy conocemos como Ulama, ¿no? donde eh, la pelota es golpeada con eh, la cadera, con el antebrazo. En Dainzu, lo que nos está posiblemente indicando es que esta variante pues, consiste en lanzar, ¿no? aquí en agarrar vuelo, con una, lanzar una pelota eh, al aire y desde luego pues también posiblemente recibirla en distintas eh, posiciones, ¿no? en estas eh, caídas libres, por así llamarlo, al recibir la, la pelota. Estoy hablando un poco eh, general lo que nos muestran precisamente estas representaciones y que pues es de cierta manera eh, diferente a lo que con, hemos visto en distintas imágenes y recuperaciones que se ha hecho del juego del, del ulama. En el mismo sitio de Dainzú tenemos esta piedra grabada, que es toda una, pues, eh, pues para mí prácticamente una representación casi natural, realista, ¿no? De, una, de un brazo, de una mano sosteniendo una pelota y el brazo o la mano anudada. Y que esto me recuerda mucho a cómo el juego de pelota mixteca, que vamos a hablar en la segunda parte de esta presentación, pues inició, o en sus inicios de la pelota mixteca era precisamente la mano. Eh, vendada, anudada y lo que se utilizaba pues era una pelota de hule natural, de caucho eh, natural, o sea no sin un proceso de vulcanización y que esta era la manera eh, más eh, eh, de, 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 la primer digamos el primer momento de la pelota a mano fría que así se llamaba el juego no se llamaba pelota mixteca pero de eso vamos a hablar eh, más adelante y pues bueno aquí presentarles unas representas eh, otras otros grabados que hay por ejemplo este que está de pie sobre un camino con huellas de pies o sea nos está indicando va un se dirige hacia un eh, espacio algún punto muy eh, definido con esta especie de manoplas donde lleva la pelota las mismas caretas y pues otras eh, eh, glifos también que van acompañando que eh, pueden ser eh, nombres calendáricos asociados a estos personajes o bien nombres de lugares también de donde provenían estos eh, jugadores la diversidad de caretas también que pueden tener también una especie de, de voluta en la parte alta que también nos va a estar relacionado con temas de fertilidad y de, este, y de maíz otra cosa, ustedes han visto en la costa del Golfo, que quizá es los implementos más destacados, que son los llamados yugos, eh, las eh, eh, palmas también, que son otro de los implementos. En Oaxaca, en sitio específicamente de Dainzú, es bien interesante porque es hasta el momento que, que yo conozca y que he, que he preguntado. Donde se han encontrado este tipo de implementos, como son los yugos y este tipo de, de piedras grabadas también, que, que uno ve estas, este, esta cara de la piedra y con estas volutas, pues nos remite un poco eh, al estilo de la costa del Golfo, precisamente, ¿no? Pero que vamos a platicar más adelante de cómo los zapotecos también. Eh, adaptaron y desarrollaron sus propias características, sus particularidades y este tipo de piedras, eh, espiga o estas piedras tipo eh, clavo, con esta espiga que era in, eh, incrustada en un muro y que la parte, uno de sus extremos, pues quedaba totalmente eh, expuesto y que está relacionado con las serpientes de fuego que vamos también a, a comentar más adelante. Pero bueno, terminamos aquí con este. De eh, Danzú, déjenme ver, voy a ir un poquito más rápido porque si no me va a ganar el, el tiempo, pero quería mostrarles también este ejemplo que es muy reciente de un hallazgo en 2011 por espeleólogos en una gruta, llamaría yo más que cueva, porque es bastante prolongada, es bastante este, lineal, que ha sido llamada la cueva del rey con hoy. El rey congoy es un eh, ser, eh, un héroe cultural para la, el grupo cultural Ayuk o los Mijes y que tiene pues toda esta cueva, se ha eh, pues estudiado muy recientemente, de hecho están todavía en marcha diversas, diversos estudios, interpretaciones y, este, y trabajos con la comunidad. Pero lo que quiero llamar la atención de ustedes pues es a... El hallazgo de esculturas modeladas en arena y barro que representan personajes masculinos y femeninos, eh, varios de ellos desnudos y con eh, resaltando precisamente eh, la sexualidad, los, los genitales, y jaguares y tres maquetas del juego de pelota hechos en lodo, lo cual es bien interesante porque es una gruta que aparentemente tuvo una ocupación. Eh, clásica una ocupación en periodo este clásico, clásico y que quedó de alguna manera pues este aislado, a este hallazgo y que pues ha permitido comprender eh, o, o, o al menos ¿no? relacionar las diversas esculturas con las maquetas del juego de pelota aquí les muestro unas fotografías publicadas precisamente por Jason eh, Valensky que es el espeleólogos que se ingresó a Guta donde ese y aquí resalté con líneas blancas precisamente la la maqueta del juego de pelota no y vean cómo para este tiempo de formativo tardío inicios del periodo clásico pues vemos ya como tal formalizado estos espacios de, la de juego de pelota con sus banquetas el talud el remate sus zonas terminales las escalinatas que dan acceso a la zona del juego relacionadas o vinculadas con eh, este tema... Este, las tentaciones de jaguares, de personajes inmorados o decapitados, como está en esta luz de otra ancha o juego Y el mismo juego, el mismo felino, perdón, este mismo personaje con máscara de, de jaguar sostiene en una de sus manos pues precisamente una pelota, ¿no? Entonces, pues las evidencias están eh, ahí eh, bastante eh, eh, pues sugerentes, ¿no? Para estarlo eh, lo, con las maquetas, estos personajes de jaguares sosteniendo la, la pelota casi como lo vería eh, contemporáneamente en el sitio arqueológico de, de Danzú hay también representaciones gráficos rupestres o pinturas rupestres, donde están precisamente aquí algunos personajes, hay perdón, cráneos, agujas, cuchillos, este de, de obsidiano pedernal, no recuerdo el material que pues nos complementa parte de estas ya prácticas. Eh, mesoamericanas que de acuerdo a las fuentes históricas, pues nos han eh, permitido complementar un poquito sobre la práctica del juego de pelota. Llegamos Maestro así. Lugar, perdón que perdón, lo interrumpa. Eh, antes de entrar al, al clásico, eh, es que tenemos algunas eh, observaciones, comentarios, preguntas en el chat. Entonces, ah, eh, por perdón por esta eh, interrupción desde hace ratito. Bueno, Giner ah, señala que nos comentó usted que el juego de pelota es una práctica que tiene presencia a nivel mundial pero que si se refiere al juego con la pelota o al patrón arquitectónico que observamos con lo que se denomina cancha esa es una que está ese ratito Ok, sí este yo me refería más bien a un juego con pelota efectivamente ¿no? como mencionó la primera okay. eh, opción que eso es, es algo este eh, una práctica eh, más eh, universal pero no lo, lo que llamamos como mesoamericanistas juego de pelota y ese ya es otro término y que justamente lo que estamos hablando pues, es sus orígenes no La, como del periodo ya formativo temprano empezamos a ver estas primeras evidencias de lo que se va a ir estandarizando o formalizando poco a poco Muchísimas gracias. Muchas y gracias. Tenemos, ah, gracias. Tenemos algunos comentarios de Julio Escalante hace un momento que mostraba los, los yugos de Dainzú. Nos dice que en la sala de Costa del Golfo hay varios ejemplos de yugos, efectivamente. También en el Museo de Antropología de Jalapa, no, no solo en el de la Ciudad de México. Y luego en esta, pues, interesantísima ¿no? imagen. De la maqueta de cancha del juego de pelota en la Cueva del Rey Coyoy, nos dice Julio, que tal vez no sea una maqueta, que a lo mejor es una cancha para chaneques, ya que ahí está el inframundo. Y esos son sí, buenos sí. los comentarios hasta ahorita. Muy interesante comentario, y efectivamente, o sea, para la comunidad, para este, los ayuc, como, como se autodenominan los. Los mijos, precisamente esta eh, cueva, un espacio sumamente sagrado, o sea, un espacio, un portal hacia el mundo y la comunicación con los ancestros. Y precisamente para ellos, exacto, nosotros lo vemos desde el ámbito académico como representaciones, esculturas, pero para ellos son entes animados, son entes eh, sobrenaturales que forman parte de toda una... Eh, de, de todo un paisaje sagrado, ¿no? Y es muy valioso ese comentario y que, bueno, que se, se aclare. Efectivamente, en la costa del, del, del Golfo es donde eh, eh, predominan estas representaciones de yugos, también en el área, pues, bueno, sí, toda la costa del Golfo, incluso en el área Mijesoque, que yo les presentaba de Oaxaca, también ha habido algo de yugos, ¿no? Entonces, esa es una práctica bastante, es un implemento bastante difundido, que sin embargo en el área de los valles centrales es poco frecuente y que se había incluso ha hablado de que pues, no era, eh, formaba parte, ¿no? De, de, de las partidas que se desarrolló en esta región, pero que sin embargo pues da en su sus excavaciones en los años 70 pues también nos de, nos dejan ejemplos o en la misma sierra eh, Mije, ¿no? Que yo les comentaba hace un rato del hallazgo de eh, yugos. No sé si hay alguna otra eh, pregunta. ¿o? Bueno, sí, Ezequiel García pregunta que si los chaneques serían como en el Chan Pueblo los saluches. Sí, bueno, bueno si ya sería es... meternos ahí a otro este, eh, tema, pero este, el, digo, muy para hacia el, desde el área eh, maya. Este, para, digamos, al menos los zapotecos, lo que pues ellos eh, consideran, ¿no? son como le llaman el dueño de los distintos entes sagrados que viven dentro de las montañas, que habitan dentro de las cuevas, entonces quizá va ahí este, relacionado, pero que yo lo veo desde la parte eh, pues actual Son todas las preguntas y comentarios que hay eh, hasta aquí. Son las 8:05. No sé si quiera avanzar un poco más con su ponencia o prefiera hacer de una vez el receso. Si avanzamos al periodo clásico, lo que nos dan, que les dijimos que iba a ser el como 8:15, ¿no? Es pues como 8:15. A... Muy bien, claro que sí. Adelante. Muy bien, entonces seguimos con. El juego de pelota en el periodo clásico, y para esto voy a mentirlos, a hablar de Monte Albán. Monte Albán como esta ciudad, esta, este, este asentamiento que pues, tuvo grandes eh, logros, entre ellos pues es una, eh, toda una, una urbe planificada encima una montaña a más de 400 metros sobre el nivel del Valle de Oaxaca, en el centro precisamente o en el cruce de los tres brazos que fue en el Valle de Oaxaca y que pues tuvo desde luego todos estos eh, reconocimientos por eh, las, el desarrollo temprano de escritura del calendario de la arquitectura de eh, toda una eh, planificación urbana y desde luego el, el desarrollo de todo un sistema eh, ideológico religioso entonces, en este aspecto pues, contamos con eh, mayores datos y es por eso que los remito a, a Monte Albán o a esta etapa, eh, periodo eh, clásico en los valles centrales de Oaxaca, donde pues Monte Albán fue precisamente este centro político, este centro religioso hegemónico donde se controlaba pues el poder justamente de toda la región de valles centrales y regiones eh, vecinas. Entre estos, eh, bueno, de, de, dentro de la gran plaza, que es apenas poquito que se conoce de todo el universo que es eh, Monte Albán, pues vemos dentro de la, del área nuclear, hace eh, de, de, de canchas, una de ellas en la, dentro o, o aledaña a la plaza principal, que es esta que les estoy mostrando en la imagen, que pues desde luego ya me, todos los elementos eh, formales, estandarizados que se dan o que se consolidan precisamente para estos tiempos, eh, son precisamente estos taludes, en este caso escalonados, con sus banquetas, eh, las zonas terminales y luego los remates también. ¿no? Hay un sitio recientemente explorado donde tuve la oportunidad también de, de colaborar, de participar en estas eh, investigaciones. Y que les muestro en esta imagen, que es una de las canchas de este sitio aledaño a Montealbán, que se llama Atzompa ubicado precisamente tres kilómetros al norte de la plaza principal de Montealbán, que fue un sitio que en el auge, en el último auge un periodo de Montealbán, pues tuvo un crecimiento bastante notable. Y en el centro de este sitio, pues se ubica precisamente esta eh, cancha monumental, cancha eh, para el juego de pelota. Hay otras evidencias también de este periodo, eh, desafortunadamente conocidos a través de museos y no documentados arqueológicamente, pero que guardan todo el estilo de la época de Monte Albán y que son estas manúks o guantes tallados en piedra. Vean aquí una, una foto de arriba, nos muestra un poco claro cómo se de sujetarse con la mano estas... Eh, piedras y que son eh, más eh, votivas o no, no parecen haber tener el desgaste de uso para la práctica del juego de pelotas sino que parte de estas ofrendas como serían los yugos ¿no? que de repente no imaginamos cómo se utiliza un dentro para un juego de mínimo dos horas o menos de una hora cargar con el peso o la dureza que tiene este, estos yugos no lo mismo para estas eh, manoplas estas representaciones y que están grabadas precisamente con formas eh, animales, en este caso de jaguares que nos están mostrando en estas dos representaciones. Y que si vemos una pintura mural en una de sitio arqueológico, eh, pues en la dirección de Atsompa, que es el Cerro de la Campana en su etla pues en esta pintura mural representaciones de personajes humanos con grandes tocados de animales pero que en una de sus manos pues llevan lo que parece o han querido relacionar con estos, eh, estas manoplas de piedra ¿Sí? me sale un letrero que dice su conexión es instable no sé si me están escuchando bien o se estará sí sí se igualito. escucha bien bueno bien? yo lo escucho sin problema no sé los demás sí. sí todo bien sí se escucha bien bueno voy a detener por cualquier cosa la, la cámara para que por cualquier cosa que mejore la, la conexión. Claro. Bueno, estos son otros ejemplos. Este viene del Museo Nacional de Antropología, que guarda similitud y vean aquí la forma, ¿no? como una especie de candado, que también hay de estas eh, evidencias en la costa del Golfo. Y desde luego aquí eh, la representación del jaguar con los glifos de sangre en las comisuras, eh, los ojos y bueno. Bonitas representaciones. ¿no? Hablar del periodo clásico, pues ya es empezar a hablar precisamente de cómo los zapotecos eh, de Monte Albán y los zapotecos, eh, o a partir más bien de Monte Albán, eh, concebieron su, su universo, su mundo, su cosmos. ¿no? Y otro concepto fundamental, como tratamos el del concepto de la dualidad, el otro es entender la estructura del cosmos, porque va a estar también muy ligado, así como la dualidad. Con las canchas para el juego de pelota. Entonces, brevemente quiero yo comentarles que los zapotecos, de acuerdo con las fuentes históricas, entendieron un mundo de, dividido en tres eh, planos, en tres casas para los zapotecos. Cada casa, una casa en un nivel superior, que es la casa del cielo, yo llaba, una casa en un nivel intermedio, la casa de la tierra o la casa del pueblo sobre la tierra, y una casa en un nivel inferior, o el inframundo, que es la casa del inframundo, Yoga Vila. ¿no? Entonces, estas tres casas estaban separadas por nueve pasos que eh, estaban, eh, pues sí, cada uno de estos eh, niveles cósmicos, aunque este término es un poquito drástico, duro, pero desapegado de toda esta concepción eh, desde la visión zapoteca pero que nos ayuda a entender precisamente cómo se estructuraba, cómo era esta división de entender el inframundo. En el nivel superior, en el cielo, pues estaban los dios, estaba el dios solar, Pitao Copicha, que vean su representación de, de esta deidad, pues en la tierra toda la vida eh, eh, humana, y en el inframundo, pues estaban los dioses de la muerte, en este caso aquí Pitao Peselao. Y eh, desde luego también ancestros, ¿no? O sea, este era para los zapotecos lo equivalente al Mictlán, lo equivalente a eh, este espacio donde, o la morada final de los difuntos. Entonces, aquí nada más un, un paréntesis de cómo se representaron precisamente estos nobles cuando hablamos de ancestros o antepasados como eh, pues estas eh, esculturas asociadas a una vasija, por eso llamamos vasijas efigie, pues eh, se utilizaron en estos eh, eh, rituales funerarios y que sirvieron pues precisamente para la comunicación con los ancestros y con las deidades, es decir, en el plano anterior como la pareja de gobernantes que es de esta manera era costumbrizaban su su poder o su posición en esta escala o pirámide social. O sea, ellos eran los gobernantes y tenían esta capacidad de comunicación con los dioses, eh, tanto del cielo como del inframundo, y también esa comunicación con los ancestros, es decir, la visión de la muerte, como ustedes bien han escuchado en el mundo mesoamericano, pues no es una eh, visión fatalista, no es un término de... De, de la vida este, en sí, sino es más bien parte de todo un ciclo de vida y muerte de esta dualidad, donde pues, los ancestros no están eh, muertos, sino al contrario, siguen en la visión mesoamericana vivos y siguen cumpliendo, aún ya fallecidos, este papel de intercesores con las deidades para precisamente el bienestar de, de la comunidad. ¿no? Entonces, eh, pasemos ahora a hablar del, de ya la, la, la parte eh, formal, la parte arquitectónica, de cómo ya en el periodo clásico, como yo les mencionaba, se formaliza este, eh, este, la, la, la construcción de las canchas del juego de pelota y se hace a través pues, de este elemento pues, mesoamericano. ¿no? Recuerden ustedes que Paul Kirchhoff, cuando definió este concepto de área cultural de Mesoamérica, pues eh, uno de los elementos que le permitió a él eh, construir este concepto para el siglo XVI pues fue precisamente la eh, coincidencia o la presencia del eh, juego de pelota ¿no? como parte de esta unidad o núcleo duro de la cultura de las culturas mesoamericanas entonces muchas de estas canchas de juego de pelota pues aquí vemos una imagen precisamente la cancha de Monte Albán para entender precisamente la manera en cómo se, se construyeron, acuérdense que Oaxaca es una región altamente sísmica, el día de ayer en la noche precisamente tuvimos un temblor de 6.2 eh, grados, y pues como los zapotecos a través de varios eh, milenios, me atrevo a decir pues tuvieron ese conocimiento y experimentación con distintos eh, materiales y llegaron a tener pues logros bastante importantes y Monte Albán es un ejemplo destacado de la arquitectura zapoteca, de cómo eh, desarrollaron precisamente una variedad de sistemas constructivos a lo largo de todos los 1.300 años de ocupación que tuvo Monte Albán y de entender pues, precisamente sus, los núcleos, el uso de del adobe, el uso de los materiales de piedra y desde luego eh, los estucos o esta mezcla de cal, arena y otros eh, componentes orgánicos y la, el uso de la laja escalonada que es algo bien eh, eh, pues, eh, común de, en algunas canchas como Monte Albán, eh, Atzompa, donde vemos precisamente el uso de pequeñas lajas o lajitas que mantienen precisamente o que sirvieron para mantener el estuco de los taludes porque muchas veces el visitante eh, pues que no está familiarizado con este tipo de, de datos pues llega a veces a, a, a pensar que estas pequeñas lajas pues eran parte de, de los espacios para asientos o que eran precisamente de tamaños eh, tan bajitos que estaban sentados sobre esas lajas y pues no entender precisamente cómo desarrollaron o que esto fue parte de los sistemas constructivos desarrollados para una región donde pues se tenían que distribuir precisamente todas estas eh, cargas o todas estas eh, estructuralmente hablando de, de sismos resistentes, ¿no? de las construcciones sismos resistentes que eh, prevalecen en Oaxaca. Vamos a hablar un poquito de la eh, terminología, que yo retomo la, eh, la terminología que ha propuesto este investigador que yo les comentaba en un principio, que es quien ha estudiado de manera eh, seria y de manera profunda el juego de pelota y que nos ha dado precisamente esta eh, propuesta, esta terminología, yo la adapto a esta, este modelo de cancha de, de juego de pelota de Yagul, y que es muy similar a los que tenemos en otros sitios de la región de los valles centrales, ¿no? donde vemos principalmente la zona de, 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 de juego, este pasillo, con sus eh, banquetas, los taludes, y vean siempre de manera, eh, como de manera opuesta pero complementaria, porque no siempre son de la misma altura o del mismo tamaño, pero sí la presencia siempre de estos dos. Eh, taludes que en perfil nos generan esta forma o esta abertura hacia la Tierra, ¿no? Las canchas de pelota, ustedes han notado que son siempre espacios eh, profundos, al menos la zona de juego de la cancha, delimitado precisamente por estos taludes que pues hacen esta eh, noción o visión de generar esta abertura en la Tierra o esta, este portal que también nos comunica hacia el inframundo una particularidad que tienen además de las zonas terminales además de las plataformas en la, o remates de estos taludes y escalinatas hacia la zona de juego una particularidad que tienen las canchas de los valles centrales de oaxaca que no vemos en otras regiones de mesoamérica son los nichos los nichos colocados en contra en, en lugares en esquinas opuestas y también los eh, discos centrales que posiblemente fueron marcadores dentro del desarrollo del juego. No, no sabemos mucho de estas eh, maneras de, de, de desarrollar el juego, pero que en, al menos eh, tengo ahorita en la mente como cinco canchas de juego de pelota donde se han encontrado precisamente en el centro de la cancha estos discos de piedra incrustados al centro de la cancha, ¿no? Y que es algo que, pues, no vemos también en otras eh, regiones, o al menos no es común en otras regiones. Y otro elemento que es común en las canchas de los valles centrales y regiones vecinas es una piedra grabada que, bueno, más bien eran dos piedras grabadas, acuérdense del tema de, de esterualidad y hay evidencias también de que eran, estaban ubicadas en los extremos o en, la, en los remates de los taludes, y donde ustedes pueden ver dónde se localizaba esta piedra de la serpiente de fuego. Y lo llamo así, ahorita vamos a hablar un poquito más de la serpiente de, de fuego, pero quédense con este modelo, esta eh, característica o estas particularidades más bien que tienen las canchas del juego de pelota. Y ojo, no estoy hablando de aros. Hasta el momento, en la región de los valles centrales, regiones vecinas. No se ha dado el hallazgo arqueológico de aros en las canchas para el juego de pelota, sino la constante o el común es precisamente el hallazgo de estas, de lo, de estas piedras de serpiente, los marcadores y los nichos. ¿no? Ah, bueno, aquí les dejo la portada del libro, eh, ya es un poquito, este, eh, bueno, salió publicado en 1981. Y es precisamente donde Eric Taladoa nos presenta toda la variedad y diversidad de juegos de pelota en Mesoamérica. Maestro hay algunas preguntas en, en el chat. Estamos ya ah, 8.21, sí. pero tenemos aquí algunas preguntas. Eh, bueno, desde eh, atrás, Rodrigo Vega, ¿cómo sabe, como lo sabemos? ¿El juego de pelota Chichen Itza era el más grande de Latinoamérica? Híjoles, Híjole, ese, ese dato no les sabía en este momento contestar porque digo, por ejemplo, incluso en el mismo, en la misma área de Oaxaca decían que esta cancha de Yagul era la segunda más grande de Mesoamérica, cosa que hoy en día ese dato ya está rebasado porque pues han habido otros eh, hallazgos más recientes de, de, de canchas de juego de pelota más grandes, eh, después de mayores dimensiones que Yagul, el propio Atsomba, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, a ver, tendría que, que buscar el dato hasta ahorita, o preguntarle más bien a Eric Taladoa, que es el experto eh, que tiene el catálogo de estas canchas con sus dimensiones, para que podamos confirmar si sigue siendo la cancha más grande. ¿no? Gracias. Y también cuando estaba hablando de este disco central, Ginger escribía que porque ya no estaba, a ver si se las llevaron de estas piedras, o si sí, sí era sobre esas piedras, ¿no, eh, Ginger? Sobre el disco central. Más bien mi comentario iba de que es un poco extraño encontrar estas piedras y en ese juego de pelota precisamente se encuentran. Entonces, más bien era que en los otros juegos no hemos encontrado porque efectivamente las retiraron, ¿no? Y luego ah, el compañero comentó que, que en Cobá sí se encuentra y yo le digo que pues es algo de los saqueadores. Que el hecho de que no exista es que no estuvo, ¿no? Nada más. Claro. Que llegamos Un poco tarde. Muy buena observación, y si sí, es lo que les comentaba, ¿no? que no tengamos la evidencia, no, no implica este, que no haya existido, y sí, puede ser también un elemento que esté compartido también en otras este, canchas y que precisamente por distintos temas, ya sea de condiciones de conservación o este, eh, saqueo. Bueno, que también es tema de conservación o este, etcétera, pues eh, no las veamos hoy en día. Por ejemplo, la de Yagul, ustedes van a la cancha de Yagul, ahí está todavía su posición en el centro de la cancha esa esa ese disco de piedra. Muy bien. Y bueno, tenemos también eh, Gabriel Arceo con mano levantada y Luis Caum que dice, eh, bueno, nos pregunta cuál sería el significado de la forma de la i latina de las canchas. Sí, ha habido este, varias eh, interpretaciones en ese aspecto. Yo les comentaba hace un momento que más que la forma de ir, creo la forma, y eso lo, lo remite mucho el doctor Taladúa, es la presencia, porque muchas veces no tenemos las zonas terminales, ¿no? O no son necesarias en algunas canchas para el juego las zonas este, eh, terminales. Entonces únicamente lo que se cuenta es con el pasillo hundido. ¿no? O sea, el paso, parece que lo, lo primordial o lo más relevante para una cancha es precisamente el eh, pasillo eh, en la parte central. ¿no? Entonces y que ese pasillo está conectado a estos taludes que nos eh, de acuerdo con varios autores y que yo comparto en muchos aspectos pues ha sido representar esta hendidura o esta abertura a la tierra hacia el inframundo es generar este portal ¿no? que esa es una manera importante porque al final de cuentas eh, si hablamos de los, mit, los mitos representados en el Popol Vuh o en otras historias de los mismos zapotecos pues es precisamente cómo el juego de pelota está ligado a los ritos fundacionales a el, el inframundo o a este centro o a este origen más bien no de la de la creación del mundo de la humanidad ¿no? entonces por eso yo creo que más más que relevante la forma de ello me quedaría con esta parte eh, central con este esta propuesta o este significado de ser eh, el acceso o recrear precisamente hacia el, el, un portal no que nos comunique hacia el centro de la tierra muchas gracias eh... Gabriel Arceo, si quieres abrir tu micrófono, porque tienes mano sí. levantada, adelante. Sí, hola, buenas noches. <coughs> Perdón. Este, nada, yo solo quería comentar, hay algo que, que los colegas también están comentando, por ejemplo, que mencionaron acerca, de, en específico este que están mostrando en, en ahorita, compartiendo en la imagen del disco que hay en el centro de la cancha, y estaban mencionando algunos compañeros que en Cobá, yo también he estado en Cobá, y, y he visto, no un disco como tal, pero si sí hay como, si fueran marcadores, ¿no? hay uno de ellos eh, representa lo que es un cráneo. Bueno, y una compañía, bueno, una colega escuché por ahí que pudiera ser que realmente los quitaron y pues no sabemos, ¿no? Yo lo que creo a mi interpretación, y yo lo quisiera porque creo, bueno, a lo que he visto, que no es no realmente una a ciencia cierta, a cómo, a, cómo se a cómo se llevaban a cabo los, 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 los juegos no los, a lo que nosotros le llamamos los, los, las canchas de pelota unas ciencias ciertas no sino creo yo de mi punto de muy de mi punto de vista que son interpretaciones y que realmente pudieron haber variado de, un, de, un, de una civilización a otra no o sea que las reglas pudieran haber cambiado que tanto si hubiera podido haber sido que se si hubieran encontrado discos o cualquier tipo de marcador ¿no? Frente a la, de, 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 de lo que le denominamos canchas de juego de pelota, o, o, o igual, no, ¿no? Pudiera ser una u otra, ¿no? Es, pues, sol, solo eso quería comentar. Gracias, gracias por el comentario. Hiciste otro comentario muy valioso y que yo siempre me gusta platicar con los guías ese tema. O sea, y lo dijiste muy bien, o sea, son interpretaciones. A final de cuentas, la arqueología lo que hacemos es generar una interpretación un entendimiento del pasado a través de los restos materiales que se conservaron de sociedades pasadas ¿no? Entonces no tenemos una verdad absoluta en la arqueología no hay datos que podamos eh, asegurar ¿no? entonces generamos a partir de, de diversos estudios investigaciones de toda una eh, pues metodología y demás, pues unas interpretaciones que desde luego van cambiando y es por eso la importancia de que ustedes estén en estos eh, cursos no para irse actualizando ir eh, eh, descubriendo nuevos hallazgos este, poder encontrar coincidencias diferencias y demás no qué bonito que se pueda lograr y que creo que es parte de los objetivos de por qué se crean pues estos cursos de referendo y, muy bien, maestro, pues... Eh, arqueólogo ah, yo me a participar. Ah, ok, sí. sí soy soy adelante. Carolina. Adelante, adelante, Carolina. Arqueólogo, buenas noches. Este, me parece muy interesante eh, lo que está mostrando sobre esta cancha zapoteca y en Yagún. Y no sé si más adelante va a tratar la importancia de la, de la presencia de las serpientes de fuego y también la arqueoastronomía. En cuanto a que me gustaría saber eh, la orientación de la cancha, eh, y además, desde luego, por eso es mm. que cada una de las paredes son de diferente altura. Eh, no sé si lo va a tratar más adelante. Sí, qué bueno que menciona. Esta es una eh, <laughs> yo usé como modelo la cancha de Yagul, pero por ejemplo, la cancha de Yagul no tiene el el nicho, ¿no? Esto lo tomo de otras canchas como Atzompa, como Montealbán, y otros sitios en Etla, me parece que sí lo tienen, entonces no se queden como, eh, esto yo quise conjuntar digamos, ¿no? Un modelo por así llamarlo. Y sí, voy a hablar un poquito más de la serpiente de fuego si el tiempo nos da, porque también mí me puedo seguir gestionándole la serpiente de fuego para toda una sesión y cómo está ligada con las grecas y, y, y demás, pero este, la parte arqueos de arqueoastronomía, no la voy a mandar como tal, eh, no es mi especialidad este tema. Hay, sí ha habido una, un registro de las orientaciones de las canchas de Oaxaca. Y prácticamente el, el artículo que se publicó, que fue por Steve Kowalewski sobre las orientaciones de todas las canchas conocidas en aquel entonces, pues no hubo un común denominador que nos hablara de había una orientación específica para las canchas, sino más bien su propuesta, o al menos para las canchas que registró de Oaxaca, pues fue que guardaban ciertas eh, alineaciones con el paisaje. Eh, ya sea en dirección hacia un, a un sitio arqueológico, hacia alguna montaña en específico sagrada, o también este Jesús Galindo lo que ha hecho es, en la parte astronómica, identificar ciertas alineaciones con inicios o ciclos de las cuentas calendáricas. ¿no? Eh, está el caso de Mitla, por ejemplo, ¿no? donde un edificio en especial dice la orientación que guarda es con la salida del sol en un punto del paisaje muy específico que tiene relación con un 25 de enero, que en el calendario ritual es el año, el día 1 lagarto, ¿no? Al inicio de la cuenta ritual, ¿no? Entonces, eh, es un tema que es seguramente no voy a poder yo abundar mucho, vuelvo a por no ser mi este, especialidad, pero sí que es la arte iconográfica o etnográfica con los relatos de la serpiente y que, pues, puedo hablarles más adelante. Bueno, Muchas de gracias, pausa. arqueólogo. Sí, gracias. Muy bien, pues no sé si quiera responder una vez otra pregunta que es acerca de cómo se usaban las manoplas, que es Maribel Lugo, o si hacemos ya nuestro descanso, ya son 8.32. Como pues sí, lo vemos aquí. muy rápido. Creo que les mostré aquí una imagen ¿Claro? que creo que ilustra bastante bien esta de aquí arriba, en blanco y negro, un poquito no tan definida la imagen, pero que nos da la idea de que eran sujetadas a través de esta, o sea, los dedos entraban eh, de, dentro de esta esfera, te, tiene una parte eh, hueca donde justamente entran la, los dedos y de, de la mano y es sujetada pues de esta manera, ¿no? Entonces, es que, por ejemplo, aquí, ¿no? Es como casi como si agarráramos un, una cubeta de agua, casi, casi, ¿no? Viéndolo en esta posición que, que está en la foto de la izquierda. Y bueno, y lo que yo les comentaba, es no, 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 estas piedras, por ejemplo, ustedes las ven, están, no tienen un desgaste de que hayan sido eh, utilizados, si las utilizaron yo creo que una sola vez o eh, no, no no estamos seguros, como les decía, no no tenemos el dato la verdad absoluta, pero que lo que nos hace pensar es que son más bien eh, piezas eh, eh, motivas, así como los yugos, las hachas. Candados que son más bien de, para una dedicación de ofrendas. ¿no? Imagínense levantar esto en el juego de piedra, no, no sé exactamente cuánto pesan, ¿eh? pero si nada más, bueno, aunque el guante de pelota mixteca pesa 5 kilos, no creo que sean más pesados que eso. Pero bueno, si no tienen este inconveniente, hacemos un, una pequeña pausa, quizá unos 10 minutos, no sé qué para este, avanzar. Ok, este, claro que sí, Mira, son este las 8.34, nos vemos 8.45, regresamos 8.45, 11 minutitos. Pausa la grabación. Muy bien, pues voy a seguir compartiendo la presentación y... Voy a hablarles ahora directamente sobre el relato, la serpiente de fuego que yo les comentaba hace un momento. Si se escucha, ¿verdad? ¿Tengo el micrófono? Sí sí, 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 se escucha, se escucha perfectamente, gracias. El relato de la, bueno, la serpiente de fuego que yo les comentaba que es esta, este monumento grabado que se insertaba en los remates de los taludes de la cancha del juego de pelota, quedando expuesto precisamente el, el, la forma o la representación de la serpiente de fuego, pues es un elemento que este, es eh, pues, al menos eh, frecuentemente eh, representado, o al menos presente en canchas o relacionada con canchas en, de juego de pelota en el área de. Los valles centrales de Oaxaca y regiones vecinas. Con regiones vecinas me refiero a la Sierra eh, Norte, a la Sierra Sur, al istmo de parte de, del istmo de Tehuantepec, donde pues, hubo toda esta presencia o este alcance que tuvo el poder hegemónico de Monte Albán. Entonces, eh, para que se una idea, es, esta es la que viene de, de la cancha de Monte Albán. Esta es la serpiente de fuego de Yagul, esta es la serpiente de fuego de, este, de Lambitieco. Esta, ahorita no recuerdo de dónde es, me parece que si no me recuerdo es de la Mixteca Baja. Y lo que quiero presentarles eh, es este, este relato de la Sierra Norte de Oaxaca en el siglo XVII, donde dice que un día el maestro le dijo que se fuera a la laguna y pidiese ser hechicero, o sea, le estaba hablando, digamos, a, el maestro se refiere a estos, este, eh, los guardianes del calendario, colaní, se llamaba en zapoteco, entonces eran estos eh, sacerdotes, digamos, de alguna manera laicos, o sea, no, no, no estos sacerdotes de, que eran exclusivos en los templos, que de alguna manera preservaron el conocimiento del calendario mántico, esos calendarios que les decía yo que todavía se conservan en varias regiones de Oaxaca, y entonces estos maestros pues tenían la el conocimiento el, este, calendárico, sino que también eh, a, ver, no, si me a, a apagar los micrófonos para que no nos distraigamos, porfa. Bueno, este y entonces este Colaní, pues, le dice que eh, le dice, tú rayo de este lugar, haz que me vuelva fuego y sea lumbre que vaya a cualquier parte, y en efecto se volvió lumbre y empezó a volar. Entonces, la serpiente de fuego, no entendamos a esta serpiente de fuego como una serpiente natural, una serpiente, vamos, biológica. ¿no? Sino se trata de una construcción ideológica, un ente sobrenatural que está representado a través del rayo y que está relacionado con el fuego, por si lumbre, y que tiene esa capacidad de transportarse a cualquier plano cosmológico, ir al cielo, ir a la tierra ir al inframundo, atravesar las montañas, entrar en la cueva, salir de la cueva, navegar entre los ríos, o sea, es una serpiente que puede ser eh, pues omnipresente, hablando de los distintos planos eh, cósmicos y de toda la geografía o el paisaje. Entonces, nuevamente insisto, no es una serpiente de cascabel, coralí, una especie que identifiquemos, sino es toda una un, eh, una, un, ente sobrenatural. ¿no? Entonces, es esta serpiente de fuego la que, eh, pues, se representó en lo, precisamente en estos monumentos grabados que quedaban expuestos en el juego de pelota. ¿Y cómo la ubicamos o cuáles son las características de esta serpiente? Pues, una va a ser que los ojos con sus párpados van a estar. Señalados con estas volutas, estas volutas van a ser bien eh, importantes, eh, con ojo que a veces también conocemos en, otros, eh, en otras eh, representaciones como el ojo de reptil, o sea, es un, nos está diciendo que es un, un animal eh, terrestre. Y también eh, nos está eh, señalando una nariz curva que este va a ser el elemento principal, bueno, el elemento sustancial de, de la serpiente de fuego. Como decía, no, no es una serpiente eh, natural, sino esta es una serpiente con una nariz o un apéndice, por así llamarlo, que se encurva, no hacia el frente como elefante, digamos, sino en lado, bueno, este, más bien es una curvatura hacia el interior o hacia la cabeza, digamos, hacia el, hacia el ojo en este caso. ¿no? Tiene unas fauces de serpiente y una lengua muchas veces eh, bífida, ¿no? que muestra también en, muchas, eh, en algunas ocasiones muestra eh, colmillos. Y también en algunos casos nos lo muestra totalmente como esta forma reptiliana, pero también en este proceso de transformación o humano, o sea, nos está indicando es un ser. En, eh, con capacidad de transformación. ¿no? Entonces, aquí vemos un brazo totalmente humano, una oreja o la representación de las orejas en la imaginería zapoteca con orejera, ¿no? esa es la manera de representar las, la, las orejas. Aquí nuevamente en otra serpiente de fuego vemos el brazo incluso con su collar, perdón, con su pulsera de, de cuentas. Aquí dos cuentas que nos están señalando que es un collar. Eh, la oreja con todo un elemento aquí trilobulado y la orejera, ¿no? Entonces, es esta eh, serpiente de fuego, ya podríamos llamarlo un, un nahual, un alter ego de los gobernantes del de grupo de poder o de élite, que se transformaban en esta serpiente de fuego y es esta serpiente de fuego la que permitía la comunicación entre las deidades y con los ancestros. ¿no? O sea, una persona como tal, eh, mortal y lo así, pues no puede comunicarse, bueno, a través de rituales, y, pero es a través de esta eh, serpiente lo que precisamente o a través de ella se daba esta comunicación con los planos. Este, eh, cósmicos. Entonces, es esta misma serpiente de fuego que caracteriza, que vemos aquí, que es un gancho, una curvatura, este, este de espiral con el elemento escalonado. El gancho muchas veces va a estar esto, muy ligado a esta serpiente y el elemento escalonado con el rayo. ¿no? Entonces, es este concepto el que va a estar representado justamente y sintetizado en la famosa greca escalonada. Estos son ejemplos de Oaxaca, donde vemos el gancho con el elemento escalonado, y muchos de esos motivos, desde el periodo formativo y ligado a la élite, van a ser precisamente el gancho o el espiral con el elemento escalonado, en este caso los rayos. Entonces, esa serpiente va a ser un concepto fundamental. Y sustancial para entender cómo los ancestros, cómo las deidades, cómo la, los gobernantes estaban vinculados, vivos y los muertos se unían a través de estos distintos planos existenciales cósmicos mediante un ser sobrenatural. ¿no? Y este mismo concepto de la serpiente fue lo vamos a ver incluso hasta el posclásico aquí en Oaxaca, con las famosas grecas. En Mitla, donde vemos nuevamente el mismo elemento o la composición eh, eh, elemental de el espiral con el elemento escalonado y sus diversas variantes, no, juntando el elemento escalonado, el gancho y, las, y todas las variantes que ustedes han visto seguramente en el área maya, en el en este, en otros. Eh, sitios, porque esto es un elemento, o sea, estamos hablando de Tula, Teotihuacán, este, el Tajín, también tenemos este elemento, o sea, fue un, un elemento compartido y extendido, así como el juego de pelota, así como el calendario, pues la relación de los gobernantes con esta serpiente eh, de fuego, que para los eh, zapotecos, pues, como conocido como Belie, que vele serpiente y que es mágico o fuego lumbre no o sea son tiene ese concepto de relacionado con el relato que les reí hace un rato bueno aquí apareció esta imagen de Teotitlán del valle pero que nuevamente o se nos remite a ese concepto de cómo en la arquitectura en estas formas eh, de, en forma de u uh, o estos planos o tableros que llamamos comúnmente pues los tableros servían precisamente para representar la cueva, la montaña, donde precisamente emerge y sale la serpiente de fuego. Aquí están hasta los colmillos representados. ¿no? Entonces, para que entendamos un poquito y de cómo, por qué estas piedras, estamos hablando que en las canchas de juego de pelota se daba este encuentro entre personajes. Entre gobernantes y que tenía lugar la inmolación, y que estamos hablando de la dualidad y cómo está presente la serpiente de fuego, como se está hablando de un ritual, pues totalmente ligado a cómo en el juego de pelota era el medio donde los gobernantes precisamente se transformaban en la serpiente de fuego para poder in, eh, comunicarse, hacer las peticiones eh, con deidades y con ancestros. ¿no? Yo espero que este concepto quede este, también eh, grabado en ustedes, que se entienda un poquito de la arquitectura que vemos, la imaginería que, que ustedes observan distintos sitios arqueológicos y cómo los relatos de diversas comunidades, en este caso zapotecas, pues nos permiten adentrarnos, poder darle un mayor eh, mensaje o significado a la arquitectura prehispánica. Brevemente voy a tocar el tema de la trompa. Vamos a seguir viendo estos ejemplos de serpientes, y este, que es un sitio que yo les comentaba que tuve la, el gran eh, privilegio de, 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 de participar, de colaborar, y que es un sitio enormemente eh, magnífico, interesante. Y traigo el ejemplo porque en el centro del, de todo el sitio está ubicada una cancha monumental ya les hablé sobre el cómo concibieron o cómo estructuraron los zapotecos el cosmos entonces tenemos en la cima en la, justo en la cima del cerro una plaza ceremonial muy amplia con templos donde están recreando precisamente la casa del cielo ¿no? el nivel superior una siguiente terraza vean ustedes está todo el área habitacional no ustedes aquí las residencias cuartos plazas y Cómo en un siguiente nivel está ubicado precisamente o conectado precisamente de esos tres planos el juego de pelota. Este mismo modelo vamos a ver en otros sitios. Yagul, por ejemplo, en Yagul es la, en la misma idea. En la parte alta vamos a tener un templo, el templo el llamado templo U. Luego tenemos una terraza donde se encuentra el palacio y una terraza inferior, nuevamente el juego de pelota. Este es el modelo del santuario mesoamericano que hablábamos en un principio, ¿no? Donde está el conjunto ceremonial, el área eh, palaciega de poder o del control económico político y también el área actual o la cancha del juego de pelota como este inframundo este punto de, de origen, ¿no? Entonces, por eso les traje un poquito este ejemplo y aquí sí lo vemos en un en una planta, pues nuevamente aquí está la la plaza ceremonial, la plaza o este mirador hacia Monte Albán y en la parte inferior el juego de pelota monumental. Y hay otras canchas, Mira aquí este ejemplo, una residencia dentro de una misma terraza, está una residencia eh, muy importante para un, una familia de élite con un templo, sus áreas eh, domésticas y también una cancha de pelota privada y con las mismas características, ¿no? Con las mismas proporciones. Ahí está una imagen del área ceremonial, del área eh, palaciega y de esta terraza que yo les decía, ¿no? Está, donde en una misma terraza comparte la cancha de menores dimensiones, el área palaciega y el, el templo, ¿no? Entonces, para que cuando refería o llamaba esto de... Santuario mesoamericano es entender este concepto, este, este complejo arquitectónico. ¿Sí? Nuevamente, en Atsompa tenemos las representaciones de la serpiente de fuego. Es una serpiente que está muy ligada solamente al grupo de élite. ¿no? Está presente en los tableros de los palacios, en la vajilla cerámica, en, este, la, la, en las urnas o vasijas de Figie, en la arquitectura de los templos, de los eh, miradas residenciales, etc. ¿no? Bueno, les dejo unas vistas muy bonitas que vale mucho la pena conocer el sitio. Vean la vista que se tiene hacia los valles centrales, hacia el paisaje, que es lo que yo les mencionaba hace un rato. No, no, no necesariamente hay un común denominador en las orientaciones o direcciones de la cancha, sino muchas veces... En, lo que, en los valles centrales es muy frecuente escuchar entre las comunidades, pues ubicar los puntos más altos o las sierras más altas o, o las formaciones destacadas en el paisaje, ¿no? que el Picacho, que la Sierra de Jalana, que el Cerro Nueve Puntas, o sea, todos estos lugares que desde épocas muy antiguas pues se ha identificado como parte de una geografía ritual. Muchos de ellos hay cuevas, se siguen haciendo ceremonias esta es la cancha monumental eh, en Atsompa, ya con todo un proceso de excavación, de conservación, pero que pues mantiene ¿no? lo, lo, precisamente la, el mismo estilo que yo les mencionaba de la, la laja escalonada para precisamente que servía para sostener los eh, estucados que cubrían pues tanto todos los pisos y las superficies de la cancha ¿no? y seguramente con, con pigmento. Esta es la, la, la serpiente de fuego de, hallada en, en la cancha de fuego de pelota de Atsompa. Y noten ustedes cómo están representando la orejera con el, el párpado, ¿no? el ojo de reptil, con la nariz curva y aquí la, la lengua. ¿no? La lengua, que si lo vemos de frente, sí tiene la lengua bíblica. Y bueno, esto ya lo, lo, re, eh, perdón, lo repetí hace un rato. Parece que algo aquí se me revolvió, pero bueno, aquí hay otras representaciones. Estas ya son más representaciones posclásicas. Aquí voy a hacerme un pequeño brinco, pero nada más para mostrarles cómo desde el periodo formativo, el periodo clásico y el periodo posclásico, pues va a ser un concepto fundamental, sustancial precisamente, de cómo legitimar el poder de la élite, de los gobernantes. Este me parece que es del centro de México, es mexica, y vean cómo está con la nariz curva, con la cola en forma precisamente de rayos solares, ¿no? como este relato que nos dice el este relato zapoteco de que es eh, como fuego, que, es, que se convierte en lumbre. Este viene de una tumba en Sachila, y vean cómo el cuerpo es un caparazón de tortuga. Con la cola en forma de flecha, digamos, con fuego y con un cuchillo de sacrificio. Y lo mismo en las manos. En las manos, este personaje que está en proceso de transformación, con la, len, con la nariz curva, el ojo reptiliano, los colmillos, pues lleva en las manos precisamente cuchillos de sacrificio. O sea, está representando ese es el sacerdote o el gobernante, eh, que es el sacrificador, ¿no? el, que es la inmolación que toma parte, digamos, de esta transformación. En este ser sobrenatural, en los códices también lo vemos representado, ¿no? Aquí vemos la parte humana con todo un yelmo de serpiente, con la cola, el cuerpo en forma de igual de rayo, con el cuchillo de, de, de sacrificio y hasta un corazón aquí lleva en la, en la mano, ¿no? Que extrajo seguramente de este siervo, eh, me parece que es. Bueno, esto ya lo comenté de la serpiente y hay otros ejemplos, ¿no? O sea, vean, no estas no hay pocas representaciones de esta serpiente, sino es una representación bastante, bueno, no sé si bastante, pero al menos sí frecuente en la arqueología de Oaxaca, Reyesetlas o la de Vega, incluso, y vean los ejemplos que yo les mostraba, ¿no? que son dos, dos piedras eh, en lados opuestos de las canchas, ¿no? posiblemente, ¿no? que en otros lugares sí se conservan las dos, en otros lugares únicamente... Eh, en una sola, del, una sola piedra. El palmillo es otro sitio en el Valle de Tlacolula, vean aquí, aquí también se conserva el disco todavía en su estado original, ingustado en el, en el centro de la cancha, y lo que yo les comentaba hace un rato, generalmente las canchas del periodo clásico no tienen la misma proporción los eh, taludes, por ejemplo, es un patrón que en el periodo clásico uno de los taludes es mucho más grande o hay una diferencia más bien entre un talud y otro. Por ejemplo, este que es más pequeño que el otro, donde está anexo el palacio. El palacio siempre conectado con, la o sea, de la parte terrenal con el juego de pelota, que es la, la representación del inframundo. figurillas, estas vienen del sitio de Atzompa y vean nuevamente posibles jugadores de pelota, siempre eh, o es común de repente estos tocados asimétricos, eh, guías con protecciones en la cadera y estas piedras grabadas que creo que tengo otro dibujo, aquí está, esta piedra es otra, uno de los discos que estaba en eh, una de las canchas del juego de pelota de Atzompa. Y la particularidad de este disco es que tenía grabados, y estos grabados precisamente nos están haciendo alusión o están relacionados con eh, elementos acuáticos, con eh, un corazón en el centro, con precisamente posibles representaciones de maíz que vemos aquí a los lados de estas eh, vasijas y las cuatro direcciones que tiene el, la, cada una de las casas del plano cósmico. ¿no? Las, en las, los cuatro puntos cardinales. Entonces, lo que quiero que ustedes se queden más de todos estos datos, imágenes que les voy presentando, es cómo estos conceptos que les he venido platicando de la estructuración del cosmos, de la dualidad, de los relatos que hay entre las comunidades que seguramente tienen todo un eh, origen este, mesoamericano. Pues se fueron representando en las manifestaciones que hoy vemos de las canchas del juego de pelota, de los grabados, de la cultura material que llamamos los eh, eh, arqueólogos. Y perdón, pero creo que voy a ir más adelante porque si no se me va a ir el tiempo en hablarles de la pelota mixteca. Entonces, me voy a saltar un poquito el cerro de la campana porque ya se los había comentado. Y pasando al periodo posclásico, a partir del 850 a ya el siglo XVI, eh, las primeras décadas del siglo XVI, eh, lo que vemos en, en estos sitios en Oaxaca, pues es una reutilización. Yagul es un caso bien especial, o que nos da un ejemplo de qué pasa de estas canchas construidas en el periodo clásico y cómo Yagul, que es de los pocos sitios que sobreviven, después de eh, el abandono de, de, de la etapa urbana que dominó Monte Albán, pues vemos una reutilización de los espacios, de repente ampliaciones, como es algo tan común en Mesoamérica, y las serpientes de fuego que estaban originalmente colocadas de manera simétrica en el lado transversal del pasillo del juego, pues de repente perdieron esa importancia, perdieron esa este, ese significado y quedaron muchas veces eh, reutilizadas como parte de las nuevas eh, eh, construcciones o remodelaciones, que fue el caso precisamente de Yagul, pero que quedó ahí conservado, ¿no? que es esta es esta pieza. Y aquí les pongo una foto de la zona arqueológica de Yagul, y aquí nada más rápidamente lo que yo les decía. Aquí está el templo U, un templo en la parte más alta del sitio. Tenemos toda esta parte amarilla que es el palacio, o sea, son el palacio de los seis patios, como se le conoce, toda la parte eh, terrenal y una terraza inferior, el juego de pelota. Aquí está el juego de pelota ¿no? y en el centro de todo el, el sitio. Para que vean cómo cuando les hablo de este patrón arquitectónico, pues que se den cuenta que, a qué es lo que me, me estoy refiriendo con esta, este complejo arquitectónico sitios del postclásico mochilas noten, ustedes ya no es la piedra eh, que veíamos anteriormente en tiempos clásicos estas vienen del museo nacional solamente con el estilo ya postclásico pero que es nuevamente un personaje humano con ojo de serpiente y que en su mano lleva un cuchillo de sacrificio y posiblemente pues en proceso de transformación ¿no? pues como yo les decía este concepto de la serpiente de fuego fue algo que pues perduró durante toda la historia y desarrollo prácticamente de, de todo Mesoamérica o bueno o al menos los datos que yo estoy mostrando en Oaxaca es, es esta conservación esta continuidad de este eh, concepto otros sitios que vemos representaciones de jugadores de pelota posiblemente como Tetitlán del Valle como Mitla que también encontramos estas representaciones de la serpiente de fuego y que vuelvo a, a insistir a repetir pues es esta representaciones esta serpiente que la estamos viendo dentro de estos marcos dentro de estos portales donde nos recrean precisamente el universo nos recrean el cosmos y que fueron los emblemas que usaron los gobernantes y los sacerdotes para justificar su posición social que ellos tenían la comunicación directa con deidades y ancestros ¿no? espero que ese concepto haya quedado este claro que es lo que me interesa que ustedes se queden en esta parte y quiero ahora avanzar un poco hacia el periodo eh, virreinal a partir de la conquista pues ustedes saben que el juego de pelota estaba íntimamente relacionado con eh, las prácticas religiosas con la antigua ideología con todos los relatos que yo les he venido eh, comentando entonces pues fue algo visto de manera despectiva de manera que los primeros misioneros y todo los, los, el periodo virreinal o el periodo de evangelización, pues se eh, buscó erradicar o borrar totalmente la huella de esta práctica por toda la, la carga eh, religiosa, simbólica que estaba eh, relacionada con, el, con, la, con la práctica de este juego. ¿Qué tenemos a pesar de, estos, de estas pérdidas, de todo esto? Pues algunos escritos, algunos eh, relatos, algunos dibujos. Estos es son un, un dibujo de cuando llegan ante el rey de España y les hacen una demostración, ¿no? Y queda plasmado precisamente por este personaje alemán, este Waiditz, en 1528, o sea, es muy este, eh, reciente, en el siglo XVI, pues la representación de dos jugadores. Eh, de pelota y pues les causa asombro ¿no? de ver el caucho natural que es toda una domesticación un proceso eh, de cuyo origen es mesoamericano de la, de la región del istmo la, la zona tropical de donde crece y nace, eh, donde se desarrolla precisamente el árbol de, de hule, de donde se extrae la, precisamente la la, la el, perdón, se me fue la palabra la resina, la el líquido que este, se le extrae al árbol para formar precisamente el caucho, el hule natural. Algunos relatos, estos que también son del siglo XVI, donde vean cómo al juego de pelotas, alguien que jugaba a la pelota, dice aquí, según el relato, para empezar dice que jugaba al bate y con las nalgas, ¿no? O sea, nos está hablando que el bate está hablando de algún eh, palo de madera que utilizaron para. Eh, jugar o así lo describieron, también algo, yo creo que se refiere al tema de la ula, del ulama, con el brazo también, aquí menciona con el brazo, pero que a esta persona por haberlo, por haber jugado este, el juego de pelota, pues dice que era, dice que, que por esto es tenido entre ellos por poca cosa, muy ruin y apocado, ¿no? O sea, que no era tomado en serio y que era pues lo más bajo jugar a la pelota, ¿no? Porque pues precisamente se buscaba eh, suprimir este tipo de prácticas en el nuevo modelo que representaba toda la época eh, novohispana. En fin, que se pierden los datos en, a lo largo de este periodo, la segunda parte de, de la época virreinal, y es hasta el siglo XIX con toda esta recuperación de este. de eh, pues desde una identidad, ¿no? Desde este ya eh, todo este movimiento nacional de pues, empezar a, después de la independencia, eh, pues buscar cierta identidad, empezar a, este, a desarrollar juegos o con ya esta separación también de la conquista, empezar a documentar, a describir, pues otro tipo de juegos de pelota que pues ya fueron también tanto herencia europea como también quizá un desarrollo, eh, un desarrollo local. Que nada más si me apoyan con sus micrófonos, por favor, para no distraernos. Este es un plano de la ciudad de Oaxaca del siglo XIX, 1848. Fue ordenado por Benito Juárez, el presidente de la República, cuando entonces era gobernador eh, en Oaxaca. Pero lo que quiero llamar su atención o lo que encierra este círculo es cómo se refieren precisamente a este espacio como el pasajuego ¿no? como el espacio para destinado precisamente para el juego de pelota y hay que entender o sea, a pesar de que hoy en día eh, con todo el, el, la fama o la popularidad que ha alcanzado los juegos europeos eh, como el básquetbol, el fútbol, pero, pues, que todavía en el siglo XIX pues, se conservaban estos espacios o juegos eh, tradicionales, como nos habla este, este mapa, ¿no? El pasajuego ubicado a orillas, precisamente, pues, de la ciudad de Oaxaca. ¿Qué otras evidencias hay para el juego de pelota? Eh, aquí es una foto bien interesante, porque en el lado izquierdo, dice el pie de foto que es don Ismael Carballido Gallardo. Que está vestido como un pelotari de pelota vasca. La foto fue tomada en el pueblo de Ejutla de Crespo en 1903. Bueno, ya es empezando, pues, digo, pues, sí, justamente iniciando el, el siglo XX. Y vean cómo está representado, o están precisamente emulando, o que se está poniendo, eh, por así llamarlo, en boga, de moda. Eh, la pelota vasca o se está introduciendo por este desarrollo de las haciendas en el periodo eh, del porfiriato, todo este desarrollo de las empresas eh, ferroviarias, metalúrgicas en la región de Jutla, pues la introducción de estos eh, eh, deportes, de estos juegos de pelota totalmente europeos. Y lo curioso es que la familia Carballido Gallardo en otra foto, que esta es foto de 1932, dice que está la quinta de Ejutla y la quinta de Ocotlán, o sea, dos pueblos representados por un, por un equipo de jugadores de cinco personas, pero, ojo, están en el pasajuego de la familia Carballido en Ejutla, o sea, de la familia del personaje de la izquierda. Y según los relatos de los este, ya mayores, pues dicen que esta familia, la familia Carballido, que era una familia hacendada de. De, este, de, de un poder eh, económico, pues tenía sus canchas, eh, su cancha privada, donde jugaban ellos este, recreado, el, juegos de pelota vasca, en este caso, ¿no? Pero que en un día destinaban o rentaban más bien el espacio para que eh, los oriundos de, del pueblo, de la comunidad, practicaran su juego de pelota antiguo. ¿Y pero qué dice que la familia Carballido no los dejaba usar? Este huaraches, nada, tenían que estar descalzos, por eso aparecen aquí en la foto descalzos. Y vean el tamaño las manoplas que yo les mencionaba, apenas si se distinguían, únicamente se anudaban los las manos y de esta manera golpeaban la pelota de caucho, la vestimenta también, ¿no? Y aquí la diferencia que ya vemos, o la, las diferencias este, que nos habla de este periodo, ¿no? Inicios del siglo XX, la época del del porfiriato y que pues es bien interesante los datos, no nada más en este tema que lo estoy comentando, sino que también nos empieza a dar o a sugerir una idea que se ha manejado de cómo los juegos de pelota eh, europeos, como en este caso la pelota vasca, fueron influenciando a los juegos de pelota tradicionales que aparentemente y por los relatos y diversos documentos, registros y fotografías, pues que estos juegos continuaron, así como el ulama que de repente se descubrió en Sinaloa, en estas comunidades y que estos juegos siguieron practicándose pero muy al margen, en espacios este pues de repente eh, prestados, marginados, etcétera. Entonces, eso me da pie a hablarles lo que nos queda de, de tiempo precisamente de cómo entonces a partir de estos juegos tradicionales conservados entre la comunidad eh, fue desarrollándose hasta a lo que hoy en día conocemos como el juego de pelota mixteca. La pelota mixteca es un, una competencia entre dos equipos, dos quintas, como yo les decía, cinco jugadores cada uno, cada equipo. Eh, existen tres variantes de este, de este deporte, ahora ya visto como una práctica, perdón, deportiva, donde se emplea, eh, bueno, una de esas variantes, la variante de hule, se emplea un guante para golpear una pelota. Eh, este juego ha sido preservado, difundido por comunidades principalmente, yo le llamo oaxaqueñas, porque mixtecas, no, no el nombre no está relacionado solo con el grupo eh, cultural mixteco, sino que... Tenemos desde chatinos, zapotecos, mixtecos y toda una diversidad de grupos eh, eh, sociales, eh, culturales, que eh, se identifican y que siguen practicando, principalmente oaxaqueños y todos los oaxaqueños que han migrado a otros lugares que conservan el juego de pelota, ahora llamado pelota mixteca. Su origen es complejo y debatido. Eh, el tema, bueno ahorita les voy a comentar por de dónde viene este debate, este es un poquito la, las diferencias entre las variantes, el uso del, del guante y del tipo de pelota que se usa, aunque las eh, reglas o la manera de practicarlo es de cierta manera eh, similar, pero las diferencias van a radicar en la variante de ULE, pues el uso de un guante pesado, que esto ya es algo muy reciente, esto no se introdujo a partir de 1915 la variante de pelota de, de forro, que parece ser pues, la más eh, eh, pues, no auténtica, pero al menos la más, la, la más antigua, y la pelota de eh, esponja. La pelota de hule pues, eh, es un deporte que es, se practica mediante compromisos arreglados, ¿no? no hay una federación, aquí no hay olvídense de, bueno, sí, ahora está habiendo como más este, énfasis o, en, o preocupación para que esto no desaparezca, porque la verdad que es un deporte que había pasado eh, sin pena ni gloria para distintas autoridades porque pues, lo importante es los juegos que generan divisas, recursos, ¿no? Generar torneos de fútbol, de básquetbol de otros deportes que pues tienen una, una eh, popularidad mucho más amplia, grande, incluso a niveles pues internacionales. ¿no? Entonces, pues estos deportes se conservaron pues gracias a que es parte de la cultura de las comunidades zapotecas, de las comunidades originarias, y que a través de todos estos compromisos y todas estas prácticas y organización comunitaria que se ha mantenido en lugares como Oaxaca, pues es gracias a ello que se fueron. Eh, conservando hasta la actualidad ¿no? y que forma parte todavía de este ciclo donde en fiestas religiosas, fiestas patronales, eh, festividades importantes de las comunidades, pues se reúnen de diferentes etnias, de diferentes grupos a eh, compartir, a divertirse, a jugar precisamente la pelota eh, mixteca. Ahí dice que predominan hombres, pero ahí tengo que corregir porque ya incluso empiezan a generarse quintas donde participan solamente mujeres. Y más que hablarles de cómo se, se juega, o sea, yo mi, lo que quiero que este, comentarles es pues un poquito que conozcan a grandes rasgos el juego, que sepan ustedes que pues este, todavía se mantiene, Y esto es nada más la, el juego de pelota el, mixteca, pero hay todavía, si ustedes se acercan a conocer, se conservan otros juegos tradicionales, otras variantes del juego de pelota también, no nada más el ulama o el juego de pelota mixteca, sino que hay distintas eh, variantes, modalidades. No sabemos todavía todas de origen prehispánico, pero al menos eh, que sean sí eh, tenido pues su presencia o esa identidad o esa apropiación por parte de diferentes eh, eh, grupos eh, diferentes eh, lugares ¿no? entonces el, 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 una parte importante de este juego pues es que hay un lo que llamaríamos un árbitro, un chacero o sea, es el, el juez, un coime, y esto es, sea, y señalo y hago énfasis en esta terminología porque es eh, obviamente nombres prestados, no, no son préstamos eh, de otros eh, juegos que se han venido adaptando, así que muchos lo han interpretado como estas influencias que ha tenido el juego tradicional a partir de juegos eh, europeos, ¿no? Por precisamente la terminología que se utiliza. Coime es el encargado del cuidado y mantenimiento de la cancha. Yo les he mencionado que estos, este deporte pues, no está en el ojo de, de las autoridades. Esto es a partir del el interés eh, privado, el interés de lo comunitario. Entonces, te asignan a una persona que va. El 99% de las canchas de Plota Mixteca son espacios que presta una persona que tiene la bien dedicar el, la cancha o que este, un, el, el, el comisariado Ejidal les asignó un espacio y que cada año vamos, nos vamos enterando de canchas que se pierden o porque prefieren construir casas o porque este, por necesidades este, económicas se tienen que emigrar y se queda en el olvido la, la cancha o ya no hay un interés, ¿no? Entonces sí si enfrenta pues varias, varios retos este, la conservación de este juego que el, el tipo de canchas que utiliza pues son estas, son espacios planos evidentemente ya ya sin ningún tipo de arquitectura formal, o sea, es solamente un espacio aplanado, un espacio totalmente eh, plano, liso, no se usa pavimentos, porque precisamente la pelota de hoy en día, pues ya tiene un bote bastante fuerte por los distintos procesos de, de vulcanización, eh, originalmente pues eran eh, pelotas de caucho natural, de bule natural, y pues desde luego la pelota no tenía eh, el mismo bote de ahora, y pues eran más pequeñas también las canchas, entonces Quiero platicarles cómo eh, los nuevos materiales, la innovación en eh, técnicas o la materialidad, pues ha ido también modificando eh, la misma manera de jugar eh, el juego de pelota mixteca. Eh, son accesibles a cualquier espectador, eso es bien importante, y se localizan en espacios alejados de casas o lugares muy transitados, precisamente por el bote que tiene la pelota o por el riesgo que puede representar. Dónde se ubican estos pasajuegos? Bueno, este mapa ya quizás está un poquito desactualizado. Lo hice hace ya como eh, cinco ocho años. Hoy en día hay canchas, hay más canchas, y pero también otras que en es, hace 10 años registré y que hoy en día pues ya no existen. ¿no? Y aquí es donde yo les pongo redago a manera de reflexión, porque el nombre que dice pelota mixteca, pues es un nombre mal eh, aplicado a este deporte, porque no es un juego que haya iniciado en la región mixteca o que sea jugado por el grupo cultural mixteco, al contrario, tiene su origen en la región de los valles centrales, y, este, se juega, y es, no es este exclusivo nada más, de, y, y que a partir perdón, de los valles centrales se fue difundiendo o expandiendo hacia regiones como la Mixteca, la Sierra Sur y hoy en día también en la costa. Eh, y esto pues también genera una, eh, nada más el mapa, ¿no? Se dan cuenta que en otras regiones de Oaxaca pues para nada y ni lo conocen, ¿no? Y más bien un deporte que está muy eh, focalizado, centralizado tanto en valles centrales y en la Mixteca Alta y específicamente en el Valle de Nochistlán. Entonces la polémica o la discusión que yo les comentaba hace un rato es que pues algunos investigadores, entre ellos Martin Berger, pues él ha defendido que en realidad la pelota mixteca es una eh, herencia eh, europea, es una introducción a, a partir de, de, de la conquista, de la pérdida de, de estos juegos tradicionales, donde se reaviva a partir de estos juegos como la pelota valenciana y justamente lo que, el argumento que utiliza, pues es el sistema de, de, de conteo, de, de, de puntuaciones, el hecho de usar los guantes, la, la manera de, de hacer los saques de la pelota. Y yo creo que hay parte de, eh, de estas este, influencias o presencias de este tipo de juegos y que yo les explicaba en la fotografía de hace un rato de cómo pues convivieron en un mismo espacio juegos europeos, pero también juegos tradicionales o conservados por las comunidades eh, originarias. ¿no? Entonces pues lo que él eh, sugiere, autores como Martin Berger, dice que se trata de una adopción por parte de las comunidades indígenas en la época colonial como un sustituto del juego mesoamericano. Y creo que parte tiene razón, como les decía, no tenemos nosotros verdades eh, absolutas, hay que tomar pues estos datos con esa eh, cautela, con ese, esa crítica de saber y pues que desde luego vamos a necesitar muchos más datos, más investigaciones, gente que se interese en ese tipo de, de deportes que de frente están como al margen, olvidados. Eh, aquí les pongo un ejemplo, unas fotografías de cómo en la Ciudad de México, pues a principios del siglo XX también estuvo, eh, estuvo una fuerte presencia, eh, deportes como el frontón, que también son de origen este europeo y que tienen esa presencia, o como la cancha que vimos en Ejutla de Crespo hace un rato. ¿no? El anterior era una hacienda, pero este ya es un frontón nacional en la Ciudad de México. Vean cómo se analizaban, ver la manera de vestirse de los personajes. Era un deporte, pues, totalmente para élite. ¿no? Cosa distinta que era la pelota a mano fría por aquellos tiempos. Que, pues, desde luego era una, eh, un juego conservado, como les decían dentro de las comunidades, con la vestimenta tradicional, descalzos y, en algunos casos, aquí en el centro de las poblaciones, ¿no? O sea, es decir, dentro de donde está el cabildo, el templo, la, la, el centro de la población, ahí se practicaba pelota a mano fría, que fue el nombre anterior que tuvo la pelota mixtec. Eric Taladua reconoce una, un tipo de canchas prehispánicas que le llama tipo palangana, que son estas canchas alargadas, sin mucha eh, formalidad, como vemos en, en las de Montealbán o las de tiempos prehispánicos, y que él trata de ligar ¿no? este, con precisamente esta idea o esta práctica del de juego de pelota a mano fría, ¿no? que no necesitó de una construcción formal para hacer su práctica y que pues eso se convierte en un reto para la arqueología porque cómo identificamos estos espacios a nivel de estas eh, evidencias entonces este cambio del nombre de pelota mano fría pelota mixteca pues se da un momento clave en la historia de Oaxaca ¿no? un momento en donde se está forjando después del tiempo eh, de la revolución una ideología eh, nacionalista que busca eh, exaltar, glorificar el pasado prehispánico como el origen de toda, de, el origen de una unidad nacional de una nación eh, mexicana y todavía el hallazgo por Alfonso Caso de la tumba 7 en Monte Albán pues viene a abundar en esto cuando él menciona que pues eh, la cultura mixteca tiene una presencia en los valles centrales de Oaxaca y que se da una eh, conquista o ese era el discurso que se manejaba hace eh, ya en el siglo pasado de una conquista por parte de los mixtecos en los zapotecos y que entonces se interpretó a nivel local entre los políticos entre toda la cultura popular pues una cultura híbrida por aquí les doy ¿no? una cultura mixteco-zapoteca ¿no? entonces bolaños cacho fue un eh, político que es quien, da, que, quien bautiza precisamente a la, al juego de pelota a mano fría, y el, una cita aquí que dice que al florecer la gran cultura mixteca zapoteca, apareció la actividad deportiva conocida con el nombre de pelota mixteca. O Saulaños Cacho lo que trata es darle una nueva identidad al juego de pelota a mano fría, agregándole el epíteto de mixteca para hacerlo precisamente ligarlo a las culturas prehispánicas mixteca eh, zapoteca pensando esta cultura como una cultura híbrida o una sola por la lo que se pensaba que fue había sido una conquista de los mixtecos hacia los zapotecos y que hoy en día es un discurso ya muy desactualizado ya ya un discurso que ya no se ya no se utiliza entonces pues vuelvo a hacer la, la pregunta y que más bien pues no podemos hablar ni de una pelota mixteca ni de una pelota eh, zapoteca, porque pues tiene ya una presencia o una documentación que no nos permite trazar más allá del siglo, eh, finales del siglo XIX, y que, pues bueno, en su momento o hace años yo proponía que debíamos más bien enaltecer o enorgullecer a este deporte, pues como un orgullo de todo Oaxaca, ¿no? bueno, esto ya, los, ya se los este, especifiqué que la pelota mano fría es el antecedente de la pelota mixteca y como antes no se utilizaba ningún implemento de cuero o algún guante, era únicamente la mano, por eso se llamaba pelota mano fría, o sea, sin nada en la, en la mano, solamente estas vendas, algún trozo de madera para amortiguar el golpe y es hasta 1911 cuando inicia a introducir, cuando comienza a introducirse las protecciones de cuero. Este fue mi bisabuelo, Daniel Pacheco eh, Ramírez, quien eh, empezó a partir de Jutla. Pues yo les decía que Jutla o los Valles Centrales es como el centro de origen y difusión de este, de este, de este juego, y donde empezó a implementar los primeros guantes. Es una recreación de los primeros guantes que jugaron a para allá de 1911, y como para 1915 ya empieza a modificar o a crear las primeras. Eh, manopla los primeros guantes de cuero ya uniendo o agregando cada vez más capas de cuero que le ayudaron a primero proteger la mano y eh, de este del golpe de la pelota y en la medida en que se protegía más la mano pues se dieron cuenta que la pelota podía tener un mayor lanzamiento ¿no? entonces la pelota también empezó a aumentar de tamaño y así fue hasta el, vuelvo a presentar la foto de 1932 donde también aparece el creador de los Guantes, como se va haciendo a 1062, pues ya agregando una mayor estética a los guantes, con ojillos, con diversas costuras, con reforzamientos, y la pelota como va también aumentando de tamaño. De tal manera que para la década de los 40s y los 50s, pues ya el guante ya no se ve como el de los minutos 11, sino ya empieza a tomar la forma actual, donde ya está cubierta por una capa de puro clavo. Que eso permite, pues, todavía la, tener un mayor lanzamiento de la pelota. Entonces, la pelota ya empieza un proceso de, de, de solidificación, de vulcanización, para que tenga un mayor eh, lanzamiento, una, de, un, una distancia y, pues, también tenga un mayor eh, rebote. Empiezan los primeros guantes ya a pintarse, a, a, a colocárseles pintura. Este es mi, mi abuelo, digamos, si vean, no digamos, más bien es mi abuelo y eh, con ya los guantes estamos hablando de 1960, lo de los 60s, ya el guante pues va aumentando también tamaño y también la decoración se va haciendo mucho más evidente, vean aquí para los años 60 como ya empiezan a combinar otro tipo de colores, otro tipo de acabados ya más decorativos y las pelotas ya totalmente ya empiezan a ser vulcanizadas, ya ya no empieza a generar, empieza a quedar en desuso la, el caucho natural y empieza la introducción de ya hules eh, cauchos vulcanizados, ya procesados, ya químicamente, ya desde la Ciudad de México, en estas fábricas de producción de, de hules, pues ya también empieza a innovarse en la pelota, pues para tener un mayor bote, una mayor durabilidad, eh, una resistencia a la compresión y demás, ¿no? ya va cubriendo más también el guante de la mano ya son más capas para finales de los sesentas con todo este boom de las olimpiadas los movimientos de migración hacia Estados Unidos hacia Canadá y otros países pues empieza a verse este deporte como parte de una identidad muy eh, local este mexicana donde se empiezan a integrar en la decoración Nuevamente, las grecas, ¿no? las serpientes de fuego, estos emblemas que, otra hora, fueron los emblemas de, de los gobernantes, pues empiezan a, a replicarse, a ornamentar los guantes de pelota de ya mixteca, con el nuevo nombre que le da Bolaños Cacho, y las pelotas también empiezan a aumentar su tamaño, ¿no? es más o menos como los conocemos hoy en día. Este es el 68 de las Olimpiadas, por eso son guantes hasta conmemorativos, no si se dan cuenta que nos dejan esta huella de de las olimpiadas, los talleres donde se producen, bueno ahora ya ha habido un cambio ahí porque ya nos están produciendo ahorita desde Oaxaca y un, en estos momentos pues todo un este aprendizaje porque pues mi familia dejó ya de producir los este guantes de pelota mixteca y entonces pues está buscando como alternativas para poder cómo innovar o desarrollar hoy en día este eh, deporte vamos a ir la toda la, la evolución, los eh, reconocimientos y pues hoy en día cómo podemos ubicar o cómo se, se decoran estos guantes, pues vean, retomando elementos precisamente eh, prehispánicos, elementos de códices, elementos de las representaciones de juego de pelota. Entonces, esto ya viene a un momento muy eh, específico en nuestra historia, en nuestra historia de México que está muy ligado bueno yo lo ligo a, a, a los tiempos de migraciones bastante fuertes difíciles complicadas donde estos guantes van a ser pues la identidad del oaxaqueño que por distintos motivos que tiene que emigrar pues conserva esa ese portal o ese medio de transportarse imaginariamente desde luego a Oaxaca a través del juego de pelota Mixteca, algo que es auténtico, algo que los diferencia y que los identifica en el lugar donde se, donde migran, donde establecen su nueva residencia. Los guantes están hechos de cuero curtido de, de res y tienen acabados aquí en metálicos con, con clavos, con este eh, tachuelas, con la pintura de aceite y las pelotas, vean, ya totalmente. <coughs> una fábrica ya totalmente ya no artesanales sino ya totalmente eh, industrializadas con un, un caucho eh, totalmente vulcanizado pero igual sin perder la identidad de los emblemas eh, prehispánicos ¿no? y lo que yo les comento ¿no? también cómo el guante o todo este legado de Oaxaca pues ha trascendido a nivel estatal nacional e internacional digo para eso los oaxaqueños, yo creo que se pintan eh, solos en hacer todo ese trabajo artístico y pues llegar a, a públicos y un posicionamiento a nivel internacional, a, 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 que hasta hoy en día pues podemos hablar, por ejemplo, eh, quintas o juego que se está practicando, por ejemplo, en Japón, en Estados Unidos, ya tiene una fuerte presencia, ¿sí? entonces los migrantes que se han eh, establecido. Principalmente oaxaqueños en diversas ciudades de Estados Unidos, pues ahora hoy en día podemos hablar o decir que está más vivo y más este fortalecido el juego de pelota mixteca en Estados Unidos que todo en Oaxaca, en su lugar de de origen. ¿no? Es irónico que así se platica entre los propios jugadores que cada día hay más canchas en Estados Unidos y en Oaxaca cada día hay menos canchas y menos jugadores de pelota mixteca. Eh, la pero aún así, a pesar de, estos, de la, la, estos cambios, estas amenazas, estos riesgos que se ve enfrentado estos deportes que están totalmente eh, al margen de la parte oficial, de la parte estatal, de la parte eh, de las autoridades, pues las, las iniciativas no, no faltan de, de las comunidades, de los grupos, de distintos eh, interesados en las nuevas generaciones de fortalecer, de darle vida a este deporte, de la comunidad de Jaltepec, cómo realizan sus playeras, sus escudos, el, el inicio de, que eso es muy reciente, de 10 años para acá, de crear escuelas de pelota mixteca para que este deporte no se pierda, de buscar espacios, aunque sea eh, totalmente, eh, pues con, no con las condiciones óptimas, pero que buscan eh, mantener oh, eh, vivo este deporte, ¿no? Y siempre ligándolo a una historia, a un origen. Eh, prehispánico y nada más vean los logos que utilizan, ¿no? las grecas de Mitla, las representaciones aquí de dioses de códices, aquí de un disco este, solar, ¿no? aquí está San Martín y siempre va a ser el poner el orgullo o en primer plano no el bueno el, el, el nombre personal sino el eh, la comunidad, ¿no? ellos son representantes siempre de las comunidades, que es esa comunalidad que Enorgullece tanto que conserva Oaxaca, ¿no? el valor de la comunalidad, ¿no? como Jaltepec, aquí es este, el aeropuerto Veneciano Carranza, la comunidad eh, eh, Xitle en la Ciudad de México o la Quinta de San Martín. ¿no? Años más recientes, esto ya es también la modernidad, como también ha alcanzado al deporte, ¿no? ya pintar aquí a Quetzalcoatl, la serpiente emplumada en en una nueva decoración, nuevos estilos, nuevos materiales, el, que aquí California, por ejemplo, ya los que están en eh, estas generaciones que de padres mexicanos, pero que están eh, creciendo en lugares de Estados Unidos, que pues tienen ya también una identidad con eh, el lugar eh, nuevo de migración, pero que sin embargo están retomando lo que han aprendido de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Aquí vemos hasta el hombre araña ya representado en en, en algunos guantes, pero eh, que no dejan de también conservar y representar aquí, por ejemplo, estos diseños de la serpiente de fuego, por ejemplo, ¿no? que veíamos hace un rato. Este es un caso, bueno, ya que se me termina el tiempo, pero es un caso de guantes de cómo, este a pesar del, del interés o que se les ha tratado de buscar, como este caso, a presidentes de la república. Para este, que les dé, eh, pues, darle esa vitalidad, esa conservación de prácticas de deportes totalmente auténticas, originarias, tradicionales. pues bueno, Muchas veces estos guantes, y que, que bueno, que han terminado en museos, por ejemplo, este, esta pieza que fue hecha especialmente para un presidente de la República y que terminó en el Museo Nacional, que hoy en día pues es un orgullo y que. Cada jugador de, de pelota mixteca es punto obligado ir al museo nacional, pues precisamente a ver este guante, porque se convirtió muchos años en el emblema, en el escudo, no? Retomando nuevamente pues imágenes de la época eh, prehispánica. Los intentos que han habido de pues buscar una declaratoria, un reconocimiento de esta práctica deportiva oaxaqueña, que ha tenido una fuerte presencia en la Ciudad de México. En 2008 se logró que el gobierno de la Ciudad de México declarara patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México a la pelota mixteca. ¿no? Fue celebrado con mucho eh, orgullo, con mucha alegría, pero muy triste porque al año siguiente, el mismo gobierno que había declarado eh, patrimonio cultural intangible, pues decidió que era mejor tener una oficina de gobierno en lugar de una cancha para el juego de pelota. Y entonces pues quedó totalmente fragmentada esta práctica hasta hoy en día que se ha recuperado en el aeropuerto antiguo de la Ciudad de México no el, no el nuevo no el AIFA eh, donde se les ha, eh, otorgó un, un espacio que pues no cumple precisamente con la, las necesidades o los requerimientos que tiene este deporte ¿no? entonces nos da una idea y digo no lo hago este eh, señalar sino una forma que pues yo los invite a reflexionar y a darse cuenta y que sirvan pues este tipo de foros o espacios que pues hay de repente eh, expresiones, manifestaciones que forman parte de todo este legado ancestral que tiene toda una profunda historia y que desafortunadamente al no conocerlo, al no eh, interesarnos en ello, pues son eh, de repente situaciones o prácticas que pues caen en el olvido, que se van perdiendo y que pues no queremos que esto se quede nada más en pieza de museo o en historia de este documental grabado eh, en tiempos, ¿no? sino que esta práctica, pues así como sigue innovando, sigue eh, estando presente y vigente en distintos eh, eh, ámbitos, en distintas eh, circunstancias de migración, pues que siga también estando presente para las futuras generaciones. ¿no? Entonces, ¿qué es este? Pues cubrir con esto que les he, como he estado comentando, que pues, esto también forma parte de un eh, patrimonio que tenemos todos los mexicanos, no nada más oaxaqueños, porque al final de cuentas, pues, es un legado eh, eh, para la cultura nacional y, sobre todo, más ahorita el impacto que tiene este tipo de prácticas tradicionales y que es mejor, es reconocida eh, pues, y valorada. Eh, incluso hasta más, diría yo, que en el extranjero o en otros lugares que en su propio este, lugar de origen. ¿no? Eh, es una parte de la identidad cultural y que, eh, pues bueno, el, quise yo hablarles desde el juego de pelota en, en Oaxaca y pues todas las evidencias que tenemos desde la parte eh, prehispánica, desde la arqueología y cómo eh, la, la, el, el juego de pelota pues presente hasta hoy en día en Oaxaca, no sin que yo les afirme o les esté argumentando que haya toda una eh, continuidad porque pues ya les dije que en el siglo en la época virreinal, en la época novohispana, pues muchos datos se nos pierden, y hay una fractura en esta continuidad, en estos datos y es nuevamente hasta el siglo XIX o finales del siglo XIX y principios del 20 cuando se revitaliza este deporte y que pues no se ha estado cambiando ha ido eh, modificándose a través del tiempo, creo que es este importante de destacar. Quería ponerles un video, pero creo que ya más bien quiero dejar sus 10 minutos por si hay alguna pregunta o duda. Eh, yo creo que es este un momento y digo, y si no, pues ya pasamos. el. el video. De hecho, sí tenemos varias eh, preguntas o comentarios en el chat desde hace ratito, pero bueno, estábamos eh, mejor ahí es, esperando. Pero como como ustedes eh, deseen de maestro, si quiere pasar primero el video o me voy a las preguntas. Si sí, gustan pues, vamos a las preguntas también para. Claro vamos que sí. Y... Bueno, Revis decía bueno preguntaba que si sí, en la cancha de juego de pelota de Azompa se han encontrado osamentas de humanos o animales que pudieran ser parte de un ritual de sacrificio. Se perdió la conexión, nada más en una parte y me perdí, si me lo puede repetir. A ver, Revis nos pregunta que si en la cancha de juego de pelota de Atsompa se han encontrado osamentas de humanos o animales que pudieran ser parte de un ritual de sacrificio. No hasta donde sé. También el tema con la cancha de Atsompa es que fue excavada por Alfonso Caso cuando estaba explorando Monte Albán, entonces este, había otros... Otras preguntas de investigación, otros intereses, entonces no contamos con esos datos tan específicos. Eh, lo que sí este, se tiene relacionado, pues son de repente ofrendas, son vasijas cerámicas, ¿no? Que sí están eh, halladas. Y estas vasijas, si no mal recuerdo, también relacionadas con navajillas de obsidiana y estos eh, implementos que sí estaban relacionados con la inmolación humana dentro de las canchas. Gracias, Julio Escalante solamente menciona, bueno, que el grabado trilobulado también se encuentra mucho en Teotihuacán. Después, sí, eh, sí. bueno, ajá, aquí aparece como iPhone, pero creo que es Carolina, pregunta si nos puede recomendar alguna lectura al respecto de la serpiente de fuego en las canchas. Eh, hay un artículo en arqueología mexicana que se llama precisamente así: la serpiente de fuego. En el juego, no, ¿cómo se ah, la, la serpiente de fuego en el juego de pelota, no, es por Javier Ursit. Está, si no mal recuerdo, en la serie que sacó la segunda, la actualizada de Arqueología Mexicana sobre el juego de pelota mesoamericano. De acuerdo, gracias. tiene pregunta: si ha salido en alguna excavación alguna ma, eh, manopla como la que nos mostró y si es así, si se ha identificado el material con el que está hecha. No, que hasta donde yo sé no, no este, se ha encontrado una en excavación. ¿eh? La mayoría vienen de colecciones particulares o de museos, como ¿no? en este caso el Museo Nacional. Muchas gracias. Son todas las preguntas que tenemos en el chat. Ok. okay. Bueno, les agradezco eh, muchísimo. Les acabo de poner más bien el link de YouTube. En, te digo, me parece es de los más recientes, está pues, desde luego, por este, una televisora, este, eh, extranjera, pero que, pues, nos da una buena idea de esto que les cuento del juego de pelota en Seca y cómo tiene esta eh, vitalidad y este auge en contextos de migración, en un extranjero, y pues, cómo lo tratan de todavía, este, cómo se mantiene también, o cómo lo mantienen eh, oaxaqueños y, y y bueno, oaxaqueñas también ahora, ¿no? Mujeres que yo les decía que también lo están eh, revitalizando. ¿Hay alguien que tenga alguna otra pregunta? ¿Quiera comentar algo? Pues pare parece que no, porque además estuvieron pues muy participativos en el chat a lo largo de, de la sesión. Sí, bueno. Muy, muy. Muy interesante, eh, Maestro lobardo de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por todo lo compartido. Genaro nos escribe también que muchas gracias por la, por la información, sin duda alguna, pues hubo eh, datos eh, nuevos, no, datos interesantes, como también dice Luis, Luis Cajón, muy interesante. Kinder igual le da las gracias, nos dice que ha sido pues, muy interesante también esta, esta es presentación. Está Jessica Rivera igual le, le agradece esto. Eh, Marsh, Pablo Gonzalo también, Rodrigo Vega, agradece la información, muy interesante. Ya no alcancé a leer el de Marsh, el de Marsh, me regreso brevemente. Pablo González Marsh, gracias, arqueólogo Leobardo. Me parece muy interesante su plática del juego de pelota mixteca. Pablo de Oaxaca, Saludos. Ah, saludos. Excelente, claro que sí. No, pues eh, en verdad, ¿no? A nombre de Arqueología MX, pues muchísimas gracias por habernos compartido esta charla sobre el juego de pelota eh, Mixteca. Pues el agradecido soy yo, gracias por su atención, espero que hayan eh, disfrutado. Yo sé que son muchos datos, yo les digo yo lo que me interesa, como yo les mencionaba, pues es tener una, un panorama general que sepan ustedes cuando se hace esta difusión o cuando si ustedes son, nuestros mejores aliados para la difusión del patrimonio cultural mexicano. Entonces, pues que tengan ustedes los antecedentes, eh, la, la información, aunque general, pero que toda la, la, la diversidad, las variantes que eh, podemos contar en un estado como Oaxaca en temas del juego de pelota. Y cómo pues es muchísimas. importante también sí. las comunidades actuales para todo ese conocimiento. Por supuesto, claro que sí. Pues muchísimas gracias eh, una vez más. Y antes de retirarnos, pues un aviso para todo el grupo, recordar que nuestro curso continúa el próximo miércoles 8 de marzo. El miércoles 8 de marzo tenemos la presencia del maestro Edgar Federico Pérez Martínez que nos va a dar la conferencia El juego de pelota desde la óptica de un jugador. Nos vemos la próxima semana, todos aquí invitados, miércoles, jueves, viernes y sábado, con cuatro seguiditas la semana que entra. Pues gracias, gracias a todos, descansen, muy buena noche. Excelente, bueno, saludos a todos. Mucho gusto, hasta luego. Nos esperamos en Oaxaca. Claro que sí, muchas, muchas gracias. gracias. Gracias, arqueólogo. está muy bien, cuídense mucho.